Amigos, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a su programa favorito, Hello, mi gente. Gracias por acompañarme. Para mí es un extraordinario honor contar con ustedes en el programa. Hoy vamos a tener un encuentro interesante con dos actores profesionales en el campo de la televisión, del cine y del teatro. Es la primera vez que estos invitados se conectan en un programa en vivo, de la cual estoy muy agradecido y honrado. Pues de que hayan aceptado esta invitación en el programa. Más adelante vamos a tener a Néstor Rodulfo y Diego Rodulfo, dos actores, padre e hijo, que se unen conmigo en esta conversación. Así que pendiente que ya mimito se integran estos grandes actores del mundo del teatro. Así que no se nos vayan, que regresamos en breve. Amigos, ya estamos en vivo, ya tenemos aquí a Néstor Rodulfo en vivo y en directo. Néstor, buenas noches. Buenas noches. Disculpen Néstor, todo por la tardanza, pero la tecnología me ganó en este caso. No te preocupes, estamos muy a tiempo. Gracias, Néstor, por la paciencia que tienes y todo, porque la verdad es que no es fácil hacer estos programas en vivo. Pero tenemos ya, señores, ya la gente que me están escribiendo en privado que cuando comenzaba la entrevista, señores, tengan un poquito de paciencia. Gracias por acompañarme de todas formas y sigan sintonizando. Este programa lo pueden ver a través de Facebook, de YouTube y también lo pueden ver grabado. Este programa se ve también en directo en diferentes países como México, Estados Unidos, Ecuador, en otros países que también lo pueden ver en directo y también grabado. Gracias a toda esa gente linda que siempre toman un ratito para compartir conmigo en el programa Hello, mi gente. Como les dije, hoy tengo el honor, el placer, no sé cómo, qué otra forma yo puedo describir a Néstor, pero para mí es un honor por primera vez tener en vivo a una de las figuras más importantes de la industria de la televisión, de la industria del cine y del teatro, Néstor Rodulfo. Néstor, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Cuéntame. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Roberto. Bien, súper bien, de verdad, he recibido noticias bonitas el día de hoy, que ya pronto las dejaré saber, pero contento de poder compartir, a pesar de que todavía no ha llegado, mi hijo está, y lo excuso con todos ustedes, que va a llegar un poquito tarde porque está en un casting también que le surgió anoche. Así nos pasa a veces en esta industria, nos llamando un día para otro y un casting es la puerta para el trabajo. Entonces yo le dije, mira, porque es un casting, está bien, llegaste un poquito más tarde, porque a mí no me gusta que sea impuntual ni que no cumpla con lo que yo había estipulado, ¿no? Establecido. Pero ya está por ahí en camino, ya me dijo que venía, que le quedaban como 10 o 15 minutos por llegar. Ya lo saben los fanáticos de Diego y de Néstor. Te juro, Néstor, que me han escrito mucha gente. No sé si entrarán en vivo grabado, pero lo importante es que lo van a ver. Así que
están locos por ver a conversar ya con Néstor y con Diego, pero ya vamos a comenzar el programa con ambos. Pero voy a comenzar con Néstor, aprovechándolo rapidito, porque estoy loco por ya hacerle algunos temas o algunas preguntas de curiosidades que tengo recopiladas sobre la trayectoria de Néstor. Vamos a hablar de Néstor, de su carrera profesional y también varias curiosidades que tengo. Yo sé que el público también. Invito a la gente que escriba, que comente, que pueda hacer preguntas. Las preguntas se van a poner en pantalla para que Néstor lo pueda ver. Si no lo ve, pues yo se lo hago comentar. Por favor, le pido preguntas también, aparte de los saludos, que se los agradezco mucho, pero una preguntita de vez en cuando ayudaría un poquito al programa. Néstor, yo te quiero preguntar, ¿tú naces en qué pueblo específico? San Juan. En San Juan. Pero me crié en Bayamón, aquí en Río Hondo fue que crecí. Bueno, hay mucha gente conectada, gracias a tanta gente. Mira, ¿quién está conectada? ¿Tú ves los mensajes desde allá, Néstor? No, ay, Dios mío, si casi ni logro conectarme a la cámara. No, hombre, por si acaso, porque yo te iba a decir, mira quién está conectado, pero te lo voy a decir ya mismito. Claro. Reinaldo Álvarez nos está viendo, Yasmín Lucet Vélez Nazario nos está viendo, Yasmín, gracias, buenas noches. Saluda, mi querida, ya Yasmín. Nos están viendo por ahí y hay más de 10, 15 personas conectadas. Gracias, poquito a poco. Néstor, ¿tú me permites decir al aire, si no lo obviamos, tu fecha de nacimiento? Claro. Como quiera, está en Google. Bueno, está bien, tienes razón. Néstor, tú naces un miércoles 18 de octubre de 1972. Te pregunto, ¿tú estás consciente que naciste un miércoles? No sabía que no había nacido un miércoles, no. Ese dato, honestamente, nunca lo había preguntado. Mira, naces un miércoles. Oye, esta gente conectando. Oye, si llega a ser yo el invitado, no me mandan ni hola, pero gracias. Oye, esto está conectado ahí de mensaje. Ya vimos los ponchos al aire. Néstor, pues sí, naciste un miércoles. Un miércoles 18. Yo cumplo el día 2 y tú el 18. Así que muchas felicidades. Te voy a mandar el saludo el día de tu cumpleaños, pero te lo adelanto. Néstor, 50 primaveras tú tienes. 50 años. Así es. 50 años con 343 días, porque de octubre del año pasado a ahora son 343 días adicionales. Gracias, para un total, escucha. Gracias por acordarme que dentro de unos días cumplo 51. Lo raro, lo impresionante es que te ves muy joven para 18.605 días, que es lo que llevas hasta el día de hoy. Gracias. 18.000 se ve mucho, bro. Bastante. Y lo bueno es que han sido bien vividos. No, te ves muy bien. Tú eres del signo de Libra. Tú eres como yo, los libranos. Dicen que los libranos son buena gente, Néstor. Sí, somos buena gente. Yo entiendo que sí, por lo menos los que yo me he topado. Y yo me soporto, así que entiendo que sí somos buena gente. Bueno, yo entiendo que yo soy buena gente. Ahora, eso de que nos soportamos, a veces yo no me soporto yo mismo. Mira, Néstor, déjame poncharte algunos mensajes porque después se me van a llenar los mensajes y después no va a haber forma. Tenemos ahí a Puchi Echevarría, dice, saludos Puchi, gracias. Saludos. Tenemos a Néstor Rodulfo, ya mismo se conecta Diego, por favor, la gente tengan un poquito de paciencia. Tenemos a Reinaldo Álvarez, dice, saludos Néstor, con Pueblano. Igual. Gracias. Nos está viendo Yasmín Lucer, una gran actriz, dice, saludos, buenas noches. Gracias, Yasmín. Saludos, mi querida Yasmín. Qué bueno saludarte, Yasmín. Puche Echevarría sigue diciendo, Néstor, qué gusto verlo por aquí. Gracias por conectar. Puche, querida. Recuérdense las preguntitas, por favor. Puche por ahí dice, diantre, yo tengo 54. Oye, una dama diciendo la edad del aire no es muy común, Néstor. Mira, Néstor, siguen por ahí los mensajes. Dice Alexa González, apoyando a mi ídolo Diego. Ah, qué chévere. Dile que ya mismo viene. Bueno, ya está escuchando. Gracias, Alexa. Un abrazo. Siguen los mensajes por ahí. Esto está lleno aquí. Cheo Vidal Torres, apoyando a Néstor y a Diego. Gracias, Cheo Vidal. Saludos a Cheo. Un abrazo cariñoso para Cheito. Y Puchi sigue diciendo, se está riendo. Dice, ja, 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 ja. Gracias, yo creo que por el comentario de la edad. Néstor, te faltan 22 días para ya cumplir tus 51 años. A mí me faltan unos días para los 55. Así que estamos ahí. Galopando.
Para conocimiento del público, Néstor Rodulfo es un gran actor de series, de miniseries, de películas, telenovelas, obras de teatro, cortometrajes comerciales, largometrajes, videos, homes y musicales también. ¿Tú has hecho musicales, Néstor? Sí, he hecho varios musicales, sobre todo cuando era joven. Estuve en muchos musicales para infantiles musicales, que se hacían mucho en aquel tiempo. Tuve la oportunidad de también formar parte del elenco de Gris. Sí, verdad. También, yo no canto, pero bailo. Entonces, en Gris, que los musicales e infantiles casi siempre no, eran doblados, porque como eran para niños, los niños tienden a gritar, y si se hacían vivo era un poco más difícil. Por eso yo tuve la ventaja ahí de poder entrar a esos musicales, porque sí me defiendo bailando bastante bien, pero cantando ahí no. Entonces, en Gris, pues, fue que el personaje mío no cantaba como tal, no tenía ningún solo. Y lo que hacían era que apagaban el micrófono cuando se cantaban en ¿cómo se llama? En todo el mundo, en coro, a coro, los coros. Ajá. Yo hacía el lip-sync. Creo que había otra actriz que hacía el lip-sync, pero no sé si chotearla. Ay, la voy a chotear, Marisa Bajés también. Marisa y yo éramos los que nos apagaban el micrófono. Marisa Bajés, saludo a la esposa que es de Charlie Mazó. De Charlie Mazó, que Charlie era el protagonista de Gris. Sí, 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 que estaba Yasmín, que la escuché el otro día en la entrevista, que pude ver la entrevista de Yasmín. Había fue un elenco bien bonito, Nachalí, Chautegui, wow, había muchísimos amigos, Jonathan, Dwayne, ¿quién más? Bueno, habían varios, mucha gente, Daniela, bueno, bro. Néstor, es que tú has trabajado con tantos artistas, tantos y tantas producciones, que tú debes sentirte honrado, pero también la gente que ha trabajado contigo, y te lo digo por experiencia de ellos mismos que me lo han hecho saber, entre ellas Yasmín, que también sienten orgullo de haber trabajado contigo en muchos de los proyectos teatrales y de televisión y de cine. Así que honrado de ambas partes, ¿verdad? La verdad es sí. Yo tuve la oportunidad desde muy joven, que comenzó mi carrera en teatro, que fue por donde comencé, ¿no? A compartir escena con grandes actores que para mí fueron maestros, porque uno ver el proceso de ensayo de ellos, el proceso de su creación de personaje, pues uno va ahí, tú sabes, cogiendo consejos, aprendiendo, ¿no? También, y eso fue un camino de mucho aprendizaje, gracias al poder compartir con grandes actores de este país, sí, ¿no? que tenemos una amalgama de actores increíbles aquí en Puerto Rico. Néstor, antes de pasarte al primer video, que la gente quiere también ver la trayectoria de nuestro invitado y también la que vamos a poner con de Diego, pero te quiero preguntar o comentar, tú ingresaste a la Universidad de Puerto Rico realizando estudios actorales en talleres de actuación de la gran Luz María Rondón y Germán O'Neill. ¿Para qué año fue que ya estabas en ese mundo allá de estudiando en la academia de ambos? Yo empecé en la academia en el 90. En verano del 90, y en el 91 empecé universidad, pero yo no entré al departamento de drama, yo era un poco complicado en cuanto a lo académico, pero entré al departamento de educación de la UPR de Bayamón, y era para combinar, ¿no? En un futuro a poder hacer la transición a Río Piedra, pero bueno, la vida me cambió los planes, uno tiene unos planes y Dios se ríe de ellos. Entonces, dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, que él se reirá. Entonces, pues la verdad que, gracias a Dios, pues me llevó por un camino hermoso, pero no fue el que yo había planeado. Pero sí empecé en el 90 con el taller de Luz María Rondón, que agradecido, ¿qué más te puedo decir? Porque la verdad es que fue un taller que fue el que me formó, fue el que sembró esa semilla en mí de tanto de amor, de disciplina, de dedicación a esta profesión, de respeto, no solamente a la profesión, sino a los compañeros, ¿cómo se llama? Todas las posiciones y todos los departamentos, ¿no? La verdad que fue
lo mejor que me pudo haber pasado. Yo agradecido con Luz María, con Germán, con todos los profesores, como Jorge Forti, Jaime Figueroa, Carlos Miranda, muchísimos profesores muy buenos que tuvimos, que nos sembraron esa semilla, que fue muy importante. Pero imagínate esa formación que llegaste a hacer para los 89, 90, 91, más o menos esas fechas. Mira dónde has llegado, has triunfado, has tenido muchísimos proyectos que parte lo vamos a reseñar en el programa a través de algunos videos y algunas fotos. Pero ¿como cuántas películas tú has hecho ya, Néstor? Y además, bastante. Te diría que no sé, número así no te podría saber, pero más de 10 o 15 películas. Yo creo que mucho más, Néstor. Entre Puerto Rico, México, Alemania, que tuve la oportunidad de hacer una película, una producción alemana. Sí, tengo bastante. Cine, sí, gracias a Dios. Y en Puerto Rico, cuando estaba la época de las novelas, llegaste a hacer muchas novelas también, ¿verdad? No, en Puerto Rico yo nunca trabajé en una novela. Yo trabajé mucho con Vicente Castro. En las películas que eran películas para televisión, y con también con Flora Pérez Garay, que produjo con su compañía varias películas también, que se hacía un formato de cine, pero era para televisión, que la dirigía casi siempre a Bill Colbert, que fue también una experiencia increíble. La verdad que yo he sido muy afortunado y muy sortudo. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes talentos, tanto en la dirección como en producción y nuevamente actoral. Sí, sí. Nos está viendo por ahí Beverly Martínez Jordán. Saludos, Beverly. La madre de mi hijo. Saludos a Beverly, gracias. Un saludo especial. Dice por aquí, nos escribe Yasmín Lucet. Dice, el Che con Benicio del Toro, dice Yasmín. Y el Che con Benicio del Toro se filmó acá, se filmó en España y se filmó en Puerto Rico, una coproducción de Laura Bickford y España. No recuerdo ahora si fue Morena Films. Sí, fue una experiencia bien bonita, de verdad. Pues creo que no lo primero que hacía con los Hollywood, pero sí el primer personaje importante en una película de Los Ángeles. Mira, dice por ahí Beverly, saludos, gracias por conectarse. Para mí es un honor conocerla. Un abrazo afectuoso. Y aquí acaba de llegar la estrella de la noche. Bájate. Opa, siéntate. Ahí está. Mira quién está ahí. Señoras y señores, en hello, mi gente, me complace de tener en el programa, aparte de mi gran amigo Néstor, su querido hijo Diego. Diego, buenas noches. Hola, ¿todo bien? Perdona, ¿verdad?, por la tardanza. Ya no tienes que disculparte jamás en la vida. Para mí es un honor. Diego, la voz tuya es envidiable y te envidio porque esa voz yo la quisiera tener, pero no la tengo. Así que esa voz media ronquita. Qué bueno. Néstor, qué bueno que estés un ratito con nosotros en el programa. Te lo agradezco mucho de tu tiempo. ¿Me hablas a mí? Perdón, a Diego. Perdóname, a Diego. No, obviamente muchas gracias a ti, ¿verdad?, por la invitación. Nunca había tenido, ¿verdad?, una entrevista con mi papá, bueno, sí, hace muchos años, pero para el periódico. Pero exacto, para el periódico, así en vivo nunca había tenido, y honestamente cuando me enteré de la invitación fue bien emocionante realmente, ¿no? Yo estaba como que andaba con mi papá en una entrevista. Pero Diego, imagínate yo qué emocionante, tú me ves aquí, yo tengo los nervios de punta, no te creas tú, porque la gente piensa que es fácil hablar con Néstor y con Diego de la carrera profesional que llevan. Yo soy simplemente un presentador que trato de hacer un rol o un balance en una entrevista y ellos son los protagonistas y para mí es un gran honor. Dice tu querida mami, un dúo para la historia, dice Beverly. Gracias por los mensajes. Mira, chicos, esto está lleno de, perdónenme que le diga, chicos, esto está lleno aquí de mensajes, que es una cosa bárbara. Voy a tratar de leer algunos mensajes y poncharlo al aire. Pero si sigo hablando con ustedes, que tengo que hacerlo, se me sigue llenando esto. Hay alguien por ahí que te mandan, no sé si a los dos o a uno de los dos, pero corazones ahí a lo loco. Si alguien me puede escribir quién es el que está mandando los corazones para hacerle ver a Diego y a Néstor, que hay alguien que está sacando un ratito de su tiempo para eso. Así que gracias. Yo voy a hablar con Néstor ya mimito, pero yo quiero seguir con Néstor para preguntarte. Néstor, ¿qué tú recuerdas de tu infancia? ¿Algo que me quieras contar?
¿Qué recuerdo de mi infancia? Ay, mira, lo divertido que era estar en la calle corriendo bicicleta, armando pistas para brincar en la bicicleta, jugando béisbol con mis vecinos. Siempre teníamos algo que hacer, nos inventábamos de todo. Yo creo que yo tuve una niñez hermosa. Y como estábamos acá en Río Hondo, que era fue una urbanización que en aquellos tiempos, pues mucha gente joven, parejas, se estaban mudando con hijos de todos más o menos de la misma edad. Si no faltaban unos, habían otros al otro lado. Siempre había gente y muchachos en la calle. Siempre estábamos en la calle. La verdad que fue bien, bien bonito crecer en una época en donde no había internet. La verdad, porque nos dio la capacidad para inventar el divertirnos sanamente y a veces no tan sanamente, haciendo maldades, ¿no? Claro. De parte de la niñez. No eran maldades demasiado de malas, pero sí eran maldades. Sí, tocar timbre, irte corriendo, ese tipo de cosas, el jugar al esconder por las noches con los vecinos. La verdad es que tuvimos una niñez bien bonita. Eso yo te puedo decir que de eso. Quiero hacer un comentario rápido. Él dice eso como si yo estuve, ¿verdad?, toda mi niñez encerrada en la casa. Así, yo también disfruté. La niñez, ¿verdad? Sacar los trapitos sucios al aire. Pero diciendo lo del internet y esas cosas que. Bueno, porque ustedes sí nacieron con ese tipo de tecnología. Que de verdad los ha aislado un poquito del compartir más con... Es cierto. No tú, porque tú haces deporte. Este man se ha mantenido haciendo deporte desde que es muy niño. Y eso lo da oportunidad de compartir con otros muchachos. Pero yo sé de muchos niños que hoy por hoy no salen de la casa. Y si no con el jueguito ahí, digo, cada cual con su cada quien, como dicen. Pero sí, yo claro, te puedo decir, claro. Mi niñez, eso fue muy bonito. Y así yo creé muchas amistades que hoy por hoy son profesionales, que tienen sus negocios, que tienen... Y nos ayudamos cuando, oye, ¿cómo tú estás? Mira, tú tienes, si es uno que tiene un restaurante, mira, como mi vecino acá, Cookie, que tiene el Bamboo Burger, mira, voy para allá con una reunión con unos amigos, tú sabes. Y la atención pues va a ser de primera para uno, aunque la atención en su negocio es de primera, pero quiero decir, obviamente, como te conocen, pues va a ser más lindo. Y así, amigos que venden carros, que te ayudan cuando tú necesitas. Esa niñez que se creó por estar conviviendo desde chamaquito, creó unas amistades muy sólidas en nuestra adultez. Y la verdad que yo te digo que de eso es de las cosas más lindas que me queda a mí en el corazón y en la memoria. Yo preguntarle a Diego sobre su infancia es como decir ayer, porque Diego es muy joven, pero me imagino que me puede decir algo de cuando era chiquitito, cuando tenía 4 o 5 años, que se pueda decir al aire que con el permiso de Néstor, de cómo Néstor criaba a Diego. ¿Algo que me puedas decir, Diego, sobre esos comienzos de tu niñez? Pues realmente ahora, claro, ahora tengo 16, 17. Cuando yo era más chiquitito, yo, igual que mi papá, yo tenía mis vecinos y eso, que todavía yo no había entrado en el mundo de la tecnología. Así que yo era lo mismo, jugaba baloncesto, lo que sea, soccer, que es lo que siempre he jugado, obviamente. Pero con mis vecinos, yo tenía 20.000 vecinos en mi calle y obviamente siempre era el y todo. Claro, cuando yo estoy creciendo, pues da el coronavirus. Ya como que me acostumbré a estar más encerrado, igual que pues, hablo por todos los adolescentes, que uno se queda más encerrado ahora. Pero sí, con mi papá, pues realmente, obviamente, él cuando yo era pequeño, él terminó yendo para México, pero yo siempre lo terminaba viendo en los veranos, viajaba para allá, él venía para acá en cumpleaños, en diciembre, para Navidad, ¿sabes? Como que lo veía más de lo usual que un papá haría, ¿verdad? Pienso yo, no tengo mucha idea de eso, pero que un papá haría si se va a trabajar a otro país y su hijo está en otro país, claramente. Siento que honestamente lo tuve, claro, siempre lo llamaba y todo, así que lo tuve bastante presente, aunque no era pues físico, si no era mucho, pero sí lo veía. Yo le digo a él que él ha sido el niño de los que más ha viajado en este mundo, porque sí, sí, cada vez que tiene la oportunidad, y obviamente económicamente, pues viajarlo a México, lo viajé, y si no, pues yo venía aquí a Puerto Rico, para estar más cerca de él. El tiempo que estaba libre, ¿no? Diego, si le puedes tapar los oídos a tu papi, porque te voy a hacer una preguntita, digo, no que lo haga, de verdad, pero es un decir. Diego, ¿te regañaba mucho tu papi cuando tú eras chiquitito, no?
No, pues realmente él siempre fue un papá, él fue bueno, se comportaba bien conmigo. Él, o sea, obviamente era un papá, si yo me regañaba si hacía algo mal, pero siempre dejaba que yo haga mis cosas, mis maldades, para que después él me regañe. Como que él sabía que estaba haciendo algo, pero él, como que acababa que yo haga la maldad pensando que yo estaba bien, para después regañarme y saber que no estaba bien. Así, realmente era así. Él tiene 20.000 anécdotas de, pues, yo haciendo cosas que yo pensaba que era normal y me terminó regañando. Diego, ¿tú sabías que tu papi era muy querido? Pues no, realmente no sabía, o sea, lo averiguando ya era un poco más grande. Yo siempre pensé de pequeño, a mi papá está haciendo películas y series, pero como yo no estaba muy metido en ese mundo, no sabía qué era la fama, ni qué hacer cosas, pues, para el público. Es que también por otro Nunca. lado, como casi todas las series que yo hacía eran para adultos, las temáticas eran muy fuertes, ya sean de narcotraficantes o tenían sexo, escenas explícitas de sexo, pues nunca se le permitió porque yo le decía a la mamá, no, que no vea ese tipo de series porque no vea papá matando a alguien, porque pues, los personajes que hacía eran de narco, casi siempre eran muy malos. Entonces yo decía, no quiero que me vea, tú sabes, en ese tipo de cosas porque es muy chiquito todavía, ya llegará el momento. Sí, yo tengo muy pocos recuerdos viendo a mi papá en la televisión, porque lo veía de vez en cuando, como que, ah, mira a mi papá ahí, pero no es, yo no me quedaba sentado viendo un capítulo de una serie de mi papá. Pues porque sí, realmente mi mamá me decía, no, ya, ok, vete a jugar, no sigas viendo. Pero después ya, a la edad que tienes ahora, ¿te has sentado a ver una que otra producción que hayas Ah, participado tu no. papi? Claro, no, sí. La última que vi, ¿cuál fue? Que actually la volví a ver, fue la serie de Nicky Jam. Que realmente la primera vez que la vi, solamente me quedé hasta que o sea, lo mataron a él y ya paré de verla. Como dije, ok, ya. Reloj, pero después la volví a ver hace poco y la vi completa, pero sí, esa es una que Mira, me acuerdo. Una mira, era. Néstor, yo no sé si tú me vas a permitir ahorita que tu hijo esté al lado, porque hay unas escenas de unas producciones que has hecho, pero yo creo que Néstor es una persona, perdóname, Diego ya es una de una capacidad ya que pueda haber algún tipo de contenido de las producciones que hayas hecho, ¿verdad? Claro. Sí, el problema es que como él hacía novelas, pues las novelas como que no, pues yo no las novelas pasan en la televisión a una hora. Yo no podía buscarlo, no podía verlo. Entiendo, entiendo. Mira, hay unos mensajes rapiditos, quiero poner el primer video. Hay muchas sorpresas para ambos en el programa. Dice Carlos Alberto Rodríguez López, un gran comediante. Dice, un gran efusivo saludo a ambos. En principio de los años 50 fui el coordinador de grabación del exterior para Marc Cano el Show y Néstor Rodulfo fue un buen talento que utilizamos a menudo. Luego nos encontramos nuevamente en WIPR Canal 6. Carlitos, Éxito. un saludo grande, Carlitos. Claro que sí, tengo muy buenos recuerdos de mi juventud pasando por esos programas de Telemundo. Reinaldo Álvarez, Néstor, ¿cuál ha sido el trabajo actoral que te ha dado mayor satisfacción? Wow, pues mira, hay mucho, la verdad que yo te vuelvo y te digo, soy muy, muy afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar personajes con un abanico de posibilidades, que algunos pues, yo entiendo que las aproveché al máximo. Pero te puedo decir de estos últimos trabajos que he hecho, y no es porque se va a estrenar la película el 12 de octubre, Érase una vez en el Caribe, el personaje de Correa ha sido uno de los personajes que más me ha retado en cuanto a todo, físicamente, psicológicamente. De aprender a manejar los machetes y peleas a machetazo, con una coreografía que se viera real, que se viera, que fluyera con la realidad que tenía que fluir. Yo soy testigo de todo eso, es verdad eso. Y la verdad que ese personaje me llevó a unos límites bien chéveres, que yo entiendo que hemos logrado un gran personaje, espero que así el público lo reciba, pero yo sé que en mi carácter personal, el proceso que yo tuve fue bonito, pero al mismo tiempo fue muy retante, la verdad. Así que podría decir que ese. Mira, hay dos mensajes para Diego. Yo no sé si los conoces, yo los voy a punchar al aire. Está por aquí Jesse Valderas. Dice, Diego, excelente actuación en Sam. Saludos. Ah, Sam, o sea, sube también moto. Sí, a Jesse Valdera. Muchas gracias. No la conozco, pero muchas gracias de verdad, Jessy.
¿No la conoces a ella, Diego? No, no la conozco. Ah, yo pensé que era una de tus fanáticas porque te están mandando unos mensajes aquí. Bueno, es una fanática, pero no conocemos a todos los fanáticos. No, no, es que yo quiero, es que yo quiero averiguar, Diego, Néstor, yo quiero averiguar acá como atrevido, a ver si por casualidad de estas chicas que están escribiendo, indirectamente saber si es que conocen a Diego. Dice tu mami, saludos, y aquí hay un mensaje por aquí, rapidito, de Paula Andrea Mariquiles. Dice, Diego, ¿qué tipo de personaje te gustaría poder interpretar en algún futuro? ¿Qué personaje me gustaría interpretar? Pues, honestamente, uno que me rete, realmente. Rete en el sentido de que no sea un personaje que diga, un personaje como dije, como que parecido. No, exacto. Que se parezca a mí en rasgos personales. Porque sí, claro, yo he hecho bastante, un par de personajes que no me retan en el sentido de que son muy separados a mi personalidad. Como que he hecho jovencito, gracioso, carismática, que, ¿sabes? Yo quisiera que en algún futuro, ¿verdad? Ojalá que se entere, un personaje que realmente, ¿verdad? Como el de mi papá, que le toca mucho malo, mucho que está en un mundo de drogas y cosas que pues, obviamente no está acostumbrado, y más como el último que hizo, que va a salir de Correa, un jíbaro asesino, pues, ¿sabes? Que a él lo retó personalmente. Y pues yo quisiera uno así, que me rete personalmente y termine, pues, satisfecho. Pero te va a llegar, Diego, prepárate para muchas producciones con el favor de Dios que vas a tener, porque eres joven y con mucho respeto a ti, eres guapo también, así que vas a tener mucha carrera y mucha producción. Lamentablemente no hay tanto en producción local como para novelas, para que hagas un protagónico, pero ojalá que y te veamos y podamos volverte a entrevistar, si Dios me lo permite y sigue este programa, podamos conversar de lo que estás haciendo en ese momento. Hay un mensaje que yo pasé rapidito, fue sin querer, Fabiola Aquiles. Dice, ¡Dieguito! Esa es mi hermana. Esa es tu hermana. La otra hermana. Mi otra hermana, sí. Fabiola. Te amo, Fabi. Perdóname, Fabiola, que adelanté el saludito. Chicos, vamos a ver un video. Tengo video de ambos, así que no se preocupen las fanaticadas, pero tengo que ir en un orden cronológico. Vamos a ver un video de Néstor. Es un demo de novela que pude recopilar y para que mi gran amigo Néstor nos comente. No sé. El tipo se esfumó. Yo llamé a mi pueblo y nadie sabe nada de Julián. ¿Y me lo dices así tan tranquilo? Tú me dijiste que ese tipo era de fiar. Hermano, yo no sabía que tú lo ibas a dejar solo con el dinero. No me salgas con eso, Miguel. Toma. No, deja eso. Deja eso. Sabes perfectamente que a mí no me gustan las armas. Es por si te encuentras con Julián. Tómala. No, Miguel, yo no soy ningún asesino. Tony, además, hazme caso. Rápido. ¿Me preguntaron por ti? ¿Quién? ¿Cómo es que se llama? La chava esta guapísima que tiene un convertible rojo. Denise. Oye, ¿no sabes lo triste que se puso cuando le dije que te retirabas? Me estaba contando de una vez que estuvieron haciéndole en el asiento trasero en una playa. Tomás, gracias. Ya me acordé. Y que te quede muy claro, muy claro, que tú no te vas a quedar con Mateo, ¿me entiendes? Que te quede así bien claro, muy claro, que yo soy su papá también. Y que te guste o no, voy a seguir siendo su papá. Lo voy a venir a ver y me lo voy a llevar cuantas veces yo quiera. ¿Estamos? No estamos, no estoy de acuerdo. Ni me digas, cabrón. Es que yo no me puedo imaginar que no voy a volver a llegar a mi casa y escucharlo gritar, papi, papi, papi. Cuando se levanta en las mañanas, güey, que en vez de ponerse a chillar, va a mi cuarto y empieza a brincar sobre mí. Puta madre, yo no voy a poder sin eso. Ya nada va a tener sentido, cabrón. No se va. No me lo pueden quitar. ¿Qué
Piénsalo como una terapia. Te estoy oxigenando. Te estoy poniendo a trabajar 400 músculos de tu cuerpo. Y ahora voy a saludar a tu huesito alegre. No. Mi amor, ¿por qué no te quedas hoy aquí conmigo? No trabajes. Estás loca. Este cliente es muy importante para la compañía. Además, lo necesitamos. Ahora, con esta casa nueva, los gastos mensuales, no se puede. Siempre estás trabajando. Nunca hacemos lo que hacíamos antes. Bueno, antes no teníamos lo que tenemos ahora. Eso a mí no me importaba. Te quiero desde que no teníamos nada. Gozábamos más. No, bueno, un momento, Amelia, aclaremos esto. Aquí lo que ocurre. Lo que ocurre es que ya yo creo que te pasaste de la raya, Amelia. Entonces, Alma no es ninguna madrota. Alma es mi amiga. Ah, además es su amiga. Sí, mi amiga. Perfecto. Me dio la mano cuando más lo necesité. Me ayuda a mantener a mi familia e incluso a la tuya, que no se te olvide. Así que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Te puedes tirar al piso, patalear, no me importa. Pero yo solo tengo agradecimientos para Alma. Y tú también deberías tenerlo, porque gracias a ella te diste la gran vida y por lo que veo te la piensas seguir dando. Así que te voy a pedir que la respetes. Wow, Néstor, qué grandes producciones tú has hecho ahí. Hay un resumen ahí. ¿Cómo pero te sientes al ver estas imágenes actualmente? ¿Cuál demo era? Creo que era el demo. Creo que fue el primer demo cuando me fui a México. Cuando ya había estado primero, segundo. No se pudo ver. ¿No lo pudiste ver desde allá? No, vimos una que otra imagen. No te preocupes, Néstor, que cuando veas el programa grabado lo vas a ver. Vi una que otra imagen, vi una imagen en la cual, que eran decisiones que grabé aquí en Puerto Rico de cuando se grababan las decisiones para Telemundo. Vi otra imagen de Las Aparicio, que fue en México, fue mi primera telenovela en México. Teleserie le llamaban, porque esa fue la primera telenovela que cambió el formato a filmaciones como serie. Entonces se le llamó teleseries. De hecho, nosotros fuimos fuimos lo que empezamos con ese estilo de filmación, que era filmación como serie, como cine, pero con una temática e igual que las novelas de 80 capítulos. Wow. Néstor, no te preocupes que el programa, cuando te lo envíe grabado ya a terminar el programa, vas a poder disfrutar de la entrevista con todos los efectos de video que están en el programa, y tanto también para Diego. Hay un mensaje por aquí de Reinaldo Álvarez y pregunta, Reinaldo, ¿en algún futuro trabajarían juntos? Claro, claro. Claro que sí, esa es la meta. Ya mismo se montaron. Iraida García nos está viendo, una gran dramaturga de teatro en Caguas. Claro. Dice, saludos, un abrazo, Néstor. Mi querida Iraida, hace muchos años nos conocemos, una titana del teatro y gran amiga, que tuve mucho en un tiempo atrás también cuando éramos jóvenes, de compartir en varias producciones que trabajamos juntos. Y ahora creo que estaba con el Festival de Caguas, Festival de Teatro de Caguas, que comienza pronto. Así que sí. Gracias, Iraida, por estar ahí. Diego querido, yo quiero que tú veas un mensaje. Antes de enviarte este mensaje que alguien te envió, yo te quiero preguntar, por cosa de la vida, tú, los actores, o mejor dicho, los cantantes de la película de Sube a mi Moto, actualmente los sigues viendo, a los originales de Menudo. A los originales, tú dices a los actores que salieron en la serie conmigo. No, a los originales, estamos hablando de Chalimazó, de René, etcétera. Pues, a los originales no los he visto, al único que sí pude, ¿verdad?, conocer y lo he visto pues, un poco más de una vez, fue a Chalimazó, que pues tuve el honor de poder conocerlo, ya que pues, mi papá tiene algún, lo conoce más o menos. Somos muy buenos amigos, somos grandes amigos. Se conocen, sí. Y lo he visto bastante. Lo sé. Cada vez que lo veo es una emoción. Vamos a ver un video de alguien que te quiso enviar un mensaje, después tengo otro para Néstor, pero vamos a poner primero el de para nuestro amigo Diego. Hola, ¿cómo estás, Néstor? Un abrazo, hermano, aquí pasando para felicitarte.
sabes que se te admira, se te quiere, se te respeta. Y las veces que hemos conversado, siempre te he expresado mi admiración en tu capacidad, en cada uno de los personajes, en cada uno de los trabajos que eliges hacer. Siempre te entregas al máximo. Y sé que pues en toda tu trayectoria lo haces porque es la pasión lo que te lleva por el camino actoral. Así que te deseo lo mejor en todos los futuros proyectos. Y sabemos que vamos a ver grandes cosas de ti también como actor, gran ser humano, gran actor. Al chico Diego, un abrazo, Diego. ¿Qué te puedo decir? Hay un chiste interno entre Néstor y yo, de que Diego y yo tenemos un parecido ahí cuando estaba yo en el grupo. Te mando un abrazo, Diego. Sé que has tomado también muy en serio tu proyecto actoral. Te felicito por ello y te deseo también el mejor de los éxitos. Un abrazo para ambos. Se les quiere. Chao. Gracias a Charlie Mazó por el video que me acaba de enviar. Ahí está. Perdóname, que es que me conecté aquí para poder ver el video porque no puedo verlo en vivo. Entonces, no te preocupes, entiendo perfectamente. Diego, escuchar a Charlie Mazó dándote un mensaje. Sí, no, lo pude escuchar ahí una parte, honestamente, es un honor, como que... Realmente es un privilegio poder tener a alguien tan cercano, tener a Charlie, ¿verdad? Tan cercano, porque no simplemente es como que lo conozco y hola, no, él realmente va donde mí, me da la mano, hablo con él, tengo una buena conversación y más que tener una buena relación con mi papá, así que honestamente muchas gracias a Charlie pues, por la confianza y por el cariño que me ha dado y pues sí, honestamente un orgullo. Un gran ser humano. Pronto lo voy a tener en el programa. Charlie, gracias por eso. Es que yo siempre, cuando veo las fotos de Charlie y Diego, cuando estaban haciendo, están parecidos, que le dije, Charlie, venga, cabrón, ¿por qué tú no te pagas la pensión? Y pana, porque la verdad que se me hace más a ti que a mí, no me chaves. Este es el chiste interno que él dice. Sí. La mamá ahora me va a colgar, me va a enganchar. Pero no, gracias, Charlie. La verdad, no, sí, mira, Charlie, cuando Diego, yo supe que Diego iba a interpretar el personaje, claro, le escribí, le dije, ¿a que tú no sabes quién va a hacer en la serie tu personaje? ¿Quién? Mi hijo. No, puede ser. Entonces yo le pedí a él, oye, tú puedes hablarle, ir a tu, para, fuimos a la casa de él y él me abrió su puerta, las puertas de su casa una vez más para hablar con Diego y explicarle cómo fueron esos momentos de estar en el grupo. Y yo se lo agradezco muchísimo porque, claro, tener esa ventaja, ¿no? De tener a la persona que realmente vivió a quien tú estás interpretando, o sea, a quien te estás interpretando, más bien conocerlo y que te pueda contar su vivencia y de cómo realmente se sintió todo eso, pues eso es un privilegio, ¿no? Como actor. Claro, así, claro. Agradecido con él y un beso a mi querida Marisa. Seguro que sí. Él, gracias a Yasmín, que me hizo el honor de conseguir a Charlie para que pudiera mandar un mensaje a ambos. Hay otra sorpresita por ahí ya mismito. Te iba a decir que no se preocupen, que cuando vayan a ver el video del programa van a ver los videos como es y se van a estar escuchando estos videos al aire, que lo pueden cuando vengan los videos me conecto por aquí, me conecto aquí porque los podemos ver aquí, fíjate. Ahora mismo no podemos, así que yo busco la manera. No te preocupes, pero cuando lo vean, entonces yo les voy a enviar a ustedes el video de Charlie aparte para que también lo puedan tener de recuerdo, el saludo afuera de la plataforma. Chicos, hay un video que quiero que ustedes vean de otro saludo para ambos y yo espero que pues, les guste. También tuve el honor de sacar un ratito para hacerlo. Ahí está el próximo saludo. Saludos y felicidades para Néstor y para Diego en toda su trayectoria, en todos sus logros. Néstor, felicidades porque próximamente se estrena la película Érase una vez, así que apoyen el cine puertorriqueño que con mucho cariño y esfuerzo se hace, apoyen el cine local. Sabes que eres un ser humano súper talentoso en todo lo que haces, todo lo que te desempeñas, así que felicidades por eso. También a Diego. Quiero reconocer que Diego participa en muchísimos eventos deportivos, en proyectos dramáticos, en teatro, colabora con un podcast. Así que felicidades por tus estudios y para adelante. Muchos cariños. Para adelante. Lo acabamos de escuchar. Muchísimas gracias, Yasmín. Gracias, mi querida Jess. Gracias. Siempre la energía bonita de Yasmín siempre la hemos sentido desde que Diego es muy chiquito. Tenemos una gran amistad, Yasmín y yo. Sí, realmente es como mi tía, realmente.
Qué bueno que le haya gustado. Hay unos mensajes, quiero poner unos videos y preguntarles algunas cosas, pero los mensajes han caído aquí increíblemente. Déjame ver, hay un saludito por aquí. Iraida García dice, saludos Néstor, ya lo ponchamos en el aire. Sigue y envió Iraida un emoji. Iraida dice, hermoso tu hijo, dice Iraida. La versión mejorada, sí, tiene toda la razón. Qué bueno que la mejoramos. Por lo menos humilde tu hijo. Gracias a la madre. Elisa González dice, saludos Diego. Ah, Elisa, muchísimas gracias. Elisa, una querida amiga realmente. La quiero mucho. Dice Nidia Rojas, felicidades a los primos bellos y talentosos. Es nuestra querida prima. Igual para ti, mi amor, un besote. Qué bueno. Gracias. Tu mami dice, está riendo por ahí, tu mami por ahí. Y tu mami dice siempre, se refiere a lo que dijo Diego de que era más guapo que su padre. Ahí se está riendo tú. Se está riendo. Me imagino que Diego tiene que estar acostumbrado con tantos piropos que le han tirado cuando Néstor era más jovencito también, ¿verdad, Néstor? Así es. No, sí. Él se cree que uno nació viejo. Sí, eso es lo que pasa con la juventud, que piensan que uno no fue niño y joven como ellos también, ¿verdad? Pobrecillo. Pero eso es otro. Néstor, Diego, les quiero preguntar. Néstor, ¿tú llegaste a estudiar pre-kinder? ¿O saltaste primero rápido, entraste a kindergarten directamente? No, estudié pre-kinder. ¿Tú estudias en una escuela allá en Puerto Nuevo que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Tú llegaste a comenzar, Néstor, en el 1996, corrígeme, un cortometraje, cuando me dejaste de querer, ¿verdad? Válgame, sí, eso fue un cortometraje de... Ay, se me va el nombre ahora, que también dirigió una película que luego lo yo trabajé en su película. Sí, ese fue su primer cortometraje de este director puertorriqueño, fue en la Universidad de Puerto Rico, que lo protagonizaba Luis Roberto Guzmán, y yo hacía uno de los personajes de reparto de ese cortometraje. Vamos a ver un video rapidito, le seguimos preguntando a Néstor y a Diego, un corto, cuando participó Diego en Sube a mi moto. Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo, que lo hagan. Pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno. Y lo bueno fue épico. Prepárense porque aquí está el fenómeno más grande de Puerto Rico y el mundo. ¡Ellos son Menudo! Mucho antes que cualquiera de ustedes pensara que algo así podía existir. Menudo siempre fue mi sueño. Yo me lo jugué todo por Menudo. Pero esta historia, la nuestra, terminó aquí. Siempre te oíamos hablar de Menudo como un negocio. ¿Y eso era? No, Menudo era mucho más grande que eso. Si no me equivoco, ya audicionó con nosotros una vez. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? Enrique Martín Morales, pero me llaman Ricky Martín. Espero que entiendan que eventualmente todos van a ser sustituidos. Menos tú. Tú no tienes ni idea de lo que sufrían las fans cada vez que cambiabas a uno de los chicos. Menudo. La famosa agrupación que causó histeria entre sus jóvenes fans de Estados Unidos e Hispanoamérica está ahora en las puertas de la justicia. Allá afuera hay como 12 grupitos esperando que nosotros nos caigamos. Se fueron a Puerto Rico a reunirse con sus abogados. ¡Los 5 renunciaron, Edgardo, mierda! Ese no puede ser el final del mejor grupo de la historia de Puerto Rico. Porque Menudo soy yo. Tú eras el malo de la película, ¿lo sabías? ¿Y qué se supone que yo habría tenido que hacer? En nuestra época, fuimos los mejores. Paso día y noche corriendo por ti. En mi moto, en mi vuelta, en tu casa buscando ser feliz. La historia de Menudo continúa cada vez que suena una de sus canciones. Súbete a mi moto. Nunca has conocido un amor tan veloz. Wow, acabamos de ver un resumen o el thriller de la película de Menudo. Diego, te quiero preguntar, aprovechando que estás ahí, ¿cómo fue tu experiencia haber trabajado en un proyecto tan importante como el proyecto de la película de Menudo, de Sube a mi moto? Pues realmente ha sido una experiencia inolvidable.
como primera producción fue realmente algo súper mágico, como que yo no me esperaba realmente que fuera así de grande al hacer ese casting. Y cuando me dijeron, ah, vas a terminar viajando, estando en tarima, pantalla verde, entonces yo me quedé muy ilusionado y así mismo acabé, ¿verdad? Fue una experiencia mágica, realmente me gustó mucho. Nada, deseando obviamente volver a esos días que yo era simplemente un niño de 12, 13 años, con todos nenes de mi edad. Eso fue un parque de diversiones también allá, grabando, haciendo cosas que nadie se esperaba que haríamos. Y bueno, si lo volvería a repetir, la respuesta es sí, como que es algo que realmente le deseo a todo chamaco. ¿Te llegaste a comportarte bien o a tratar bien a todos los demás del grupo de los niños que participaron? ¿Tuvieron buena química? Sería la pregunta. Sí, tuvimos muy buena química y muy rápido. Recuerdo coger, eso se grabó en agosto, de agosto a diciembre del 2019, pues en julio estuvimos todo ese mes ensayando, ¿verdad? Con Jaysa Figueroa y con Raúl de la Paz, aquí un gran abrazo, que nos ayudaron obviamente a pues conocernos, a cómo pues los bailes, clases de actuación, y rápidamente nos enganchamos ahí con ellos y éramos nenes de nuestra edad, éramos de la misma área, todos con la misma ilusión, con el mismo sueño, y fue muy lindo. Vamos a ver alguna foto antes de seguir con videos y entrevistas. Vamos a ver, para darle variedad a la entrevista, para que Néstor me comente esta foto que vamos a apuntar en el aire. Yo no sé si lo puede ver. Ahí tenemos por ahí Amores que Matan. ¿Amores que Matan? Sí. ¿Amores que Matan en la película? Correcto. No. Ah, no, no. Amores que Matan es una serie. Okay. Que se grabó aquí en Puerto Rico. Se ha grabado en Puerto Rico. Se grabaron los capítulos aquí en Puerto Rico. Eso fue una producción que se creo que es coproducción con Venezuela. Entonces, la verdad es que se hizo unos capítulos dirigidos por Benji López, bien buenos. Se trajo a la actriz a una de las actrices de Casa de Papel. A mí me trajeron de México, a ella la trajeron de España, y trajeron a otro actor venezolano. Nosotros tres lo protagonizamos y el resto del elenco era acá de Puerto Rico. Estaba Ricardo Álvarez, estaba Yaisa Figueroa. Uh-huh. Fue una experiencia bien bonita y creo que mucha calidad. Creo no, estoy convencido que tenía muy, muy buena calidad. Ojalá que se retome porque pues filmamos un capítulo para como a ver si se arrancaba. Saludos a Yaisa Figueroa. Tuve el honor de entrevistarla en el programa. Pueden ver el video si quieren que se los envíe, se los hago llegar. Así que gracias a ella también por el honor. Néstor, se están poniendo las fotos de las películas que te estoy mencionando para conocimiento del público. Lo puedes ver ya después cuando el programa esté grabado. Vamos a ver la otra foto, señor director. Verdades y Mentiras. Verdades y Mentiras también es puertorriqueña. Esa es la película que te hablaba, que filmó el primer cortometraje que yo trabajé. Okay. Verdades y Mentiras. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con Carlos Vega, que he trabajado mil veces con él, pero en cine creo que fue la primera vez que trabajamos en cine juntos. Y nada, una película también muy buena puertorriqueña, con una temática muy diferente. Hay otra foto rapidito, Fuego en el Alma. Fuego en el Alma, imagínate, esa fue escrita por Flora Pérez Garay, la hermana de Idalia. Ya puedes ver el elenco, Braulio, Rey Pascual, Julián. Fue una producción bien chévere, filmamos escenas en Nueva York, de verdad que fue una película, y una película muy bien hecha, con un tema que yo creo que todavía, desafortunadamente, está, tiene varias temáticas la película, ¿verdad? Pero uno de ellos que es el feminicidio y el abuso de las relaciones de parte de un hombre hacia una mujer, pues, todavía sigue vigente, desgraciadamente, pero hay otros temas dentro de la película, como las relaciones de un hombre casado con una mujer que tiene su relación aparte con otro hombre, esa parte que ven muchos seres humanos que por no salir a lo público, su intimidad, viven una vida infelices, ¿no? Y hacen infelices a otras personas también. Claro, pero es una película muy interesante y muy bien hecha. Y dirigida por Abdiel Cover también.
Néstor, Diego, yo le quiero preguntar a Diego, porque yo tengo una curiosidad. Diego, yo llegué a ver en tu página algo referente a un concurso que tú llegaste a hacer hace muchísimo tiempo para que las fanaticadas escribieran. Vamos a ver la foto para que tú me comentes sobre esta. Dice ahí, ¿quieres participar en varias sorpresas? Aquí ya pueden enviarme sus cartas y recuerden poner el hashtag. Recuerden incluir el nombre completo, dirección o una cuenta de Instagram y un correo electrónico. ¿Eso era un concurso? Sí, pues realmente eso fue más una idea que, ¿verdad?, surgió como que porque es que, a mí me mandaba mensajes de que, mira, te quiero regalar pues una foto, un dibujo que hice, un detallito. Y pues obviamente yo no tenía correo postal, así que yo pensé, yo con mi mamá pensé, pues vamos a abrir un correo para que nos lleguen esas cosas. Pero no era realmente como un concurso, simplemente era más como, me regalan las cosas, me las mandan y pues yo obviamente le hacía mención como, mira, muchas gracias a X personas por ese regalo y ya, simplemente eso. Néstor, yo llegué a ver una foto que a mí en lo personal me emocionó muchísimo. Uno, porque admiro mucho a Néstor, y uno, veo cómo va creciendo Diego en su trayectoria. Vamos a ver un video, si me lo permite Néstor y Diego, sobre el cumpleaños de sorpresa que le hicieron a Diego en una escuela, en la escuela de él. Y de momento entra Néstor. Vamos a ver ese momento. Ya bañó el cumpleaños con un quick, pero nada. Qué lindo ese cumpleaños. Néstor, me imagino, y Diego, que tienen que haber tenido muchas emociones en ese momento. ¿Cuántos años tú tenías ahí, Diego? Yo tenía alrededor de 10, 11. 11 o 12, sí. Sí, 11, 11. Sí, yo estaba grabando una telenovela, una teleserie allá, y tuve de break, tenía de break 2 semanas. Que cayó el cumpleaños de él, entonces yo le pedí a la producción que me diera la oportunidad de venir acá, que no pusiera que no fuera a hacer ningún cambio en el plan de trabajo, para darle la sorpresa a él, porque él sabía que estaba grabando y usualmente siempre viajaba yo en verano, o él viajaba en verano para allá, o viceversa, o diciembre. Eran las fechas como que eran comunes de que yo viajara, no en octubre. Entonces yo le dije, vamos a hacer la sorpresa, voy a ir al colegio. Y el colegio, como ese colegio, él estudió desde que era muy chiquito, desde bebé, que desafortunadamente se fue en quiebra cuando la pandemia. Yo les pedí a ellos que me alcahuetearan y me dejaron hacer eso, junto con la mamá y mi mamá y todo, ¿no? Néstor, yo me cogí el atrevimiento, antes de ya entrar de lleno a lo que es las películas tuyas y las producciones de Diego, yo quiero que tú veas este video de las fotos que yo escogí recopilada, pero vas a notar una diferencia en los videos, ojalá que lo puedas ver,
porque va a haber una transformación física en tu cara. Y yo espero que te guste. Al igual también para a Diego también se lo voy a enviar, se lo voy a poner a continuación. Pero vamos a ver si lo podemos ver, señor director, cuando lo tenga, ¿verdad? Ahí está. Allá acabamos de ver la foto de Diego y su papi transformados. Qué diferente te veías ahí, Diego, de diferentes estilos de look y eso. Quedó muy bonita esa foto. La cosa es que eso no lo hacía yo, eso, ¿verdad? Pues lo hacía la gente, la fanaticada. Y era muy curioso. A veces inventaban unas cosas que yo me quedaba realmente, wow, qué creatividad, ¿verdad? De las personas. Sí, sí, sí. Néstor, vamos a ver un video de Tarjeta Hamlet. Para que me comentes de qué se trata esta historia, o la película, o lo que sea de lo que vamos a ver. Hola, soy Néstor Rodolfo. Los invito a que vengan acá a Hamlet, en el Foro Shakespeare, y adquieran su tarjeta de descuentos. Van a tener descuentos tanto en comidas, como pues quizás en eventos, en obras de teatro. Así que no dejen de adquirir su tarjeta. Los invito a que vengan a Hamlet. Muy rica comida. Néstor, te pregunto, en el año 1997, y corrígeme, interpretaste a John, un personaje conocidísimo. Cuéntame de eso. John fue el primer personaje que interpreté en el cine puertorriqueño y en el cine en mi vida. Fue la primera película que hice, se llama Héroes de Otra Patria. Correcto. Iván Darío Ortiz. De hecho, que me encontré con él hace como 3 días me encontré con él.
en Santurce. Okay. Fue la primera vez que hice cine. Héroes de otra patria trata sobre los puertorriqueños que estuvieron en Vietnam y las consecuencias, ¿no?, de la guerra en las personas que, pues, de los soldados, ¿no? Uh-huh. Y este personaje en particular existió. No todos en la película fueron reales, pero este en particular sí existió. Y tiene una participación pequeña, no tiene una participación en toda la película, pero la participación en cuanto es importante en el debido, en el sentido de que la presión que creaba la guerra y las condiciones que vivían estos soldados los llevaba a tomar unas decisiones que, pues, en muchas ocasiones los llevaron a la muerte. Diego, hay una historia muy bonita que tú interpretaste con una chica, la canción más bonita, ¿verdad? Sí, la canción más bonita del mundo. Esa canción la estaba escuchando, es muy bonita. Es una canción que la ponen de fondo dentro de la trama, ¿verdad? Sí, no, realmente la canción no es de nosotros, la cogimos de YouTube. Ajá. Y la pusimos como canción principal de la obra. Vamos a escucharla brevemente para que la gente sepa de qué estamos hablando. No lo podemos poner muy largo por los derechos de copyright. Pero esa es la canción, Néstor. Diego, eso, bueno, es que sí, esa fue, bueno, fue más una obra que, pues, al principio y al final utiliza esa canción. Pero nada, esa es una obra escrita, pues, por mi mamá, que la llevó para teatro en 15, que, pues, una obra de 15 minutos que se dan varias ocasiones. Y llegó muy lejos y realmente, pues, claro, la canción más bonita del mundo es una obra muy bonita, que, claro. Tengo que abundar aquí, es verdad que tengo que decir que gracias a Berber y su mamá, él se ha parado dos veces en el escenario de teatro en 15, porque nada más ha escrito dos obras de teatro para que él las actúe junto con otros compañeros actores y actrices. Uh-huh. Yo no me he querido meter en ese proceso, porque creo que es un proceso que él tiene que vivir, que él tiene que buscar la forma como la busqué yo, claro que, porque todo el mundo pregunta, ¿tú por qué no te metes? Porque yo creo que a lo mejor viene por ahí la próxima pregunta, pero él también ha querido hacerlo también por su lado, su mamá, pues, lo ha ayudado en ese sentido de crear, yo no soy escritor, yo no soy dramaturgo, pero la mamá escribe, entonces empezó a escribir teatro, y muy bien, muy acertado, le ha ido muy bien a las dos obras de teatro que pusieron en Teatro en 15, se han ganado premios y todo, así que la verdad que agradecido con Beverly que se haya tomado esa iniciativa para que Diego tuviera esa experiencia. Así que... Seguro. Mira, tu mami, hablando de tu mami, Néstor, hay un enlace que Beverly Martínez Jordán me envía. Voy a tratar de entrarle el enlace para verlo. Gracias, Beverly. Vamos a tratar de poner ese enlace y poderlo ver. Un enlace que me envía. Yo me imagino que es lo de la que estamos hablando, ¿verdad? Dice por ahí, Beverly, rapidito, link de la canción de la obra. Ah, ok. Pues gracias, bueno. Te prometo que lo voy a ver. Yo creo que puse la canción que no es. Estamos en vivo. Néstor, hiciste una película, se llamaba Century Talent. No. Correcto. Century Talent. Vamos a verlo, Néstor, que hoy estoy. ¿Me preguntaron por ti? Estoy mirando. ¿Quién? ¿Cómo es que se llama? La chava esta guapísima que tiene un convertible rojo. Denise. Oye, ¿no sabes lo triste que se puso cuando le dije que te retirabas? Me estaba contando de una vez que estuvieron haciéndole en el asiento trasero en una playa. Tomás, gracias. Ya me acordé. No sé. El tipo se esfumó.
Yo llamé a mi pueblo y nadie sabe nada de Julián. ¿Y me lo dices así tan tranquilo? Eso es un demo de actuación. Ok. Es que está titulado como Century Talent, por eso que lo comenté. De seguramente, exacto, sí. En YouTube a veces cambian cosas. Ah, pero pudiera ser. Es un demo de actuación. Ya lo habíamos visto. Tengo varios demos de actuación y de hecho ese es uno de los más viejos. Pero la que no voy a fallar ahora es Octavo Mandamiento. El Octavo Mandamiento. Sí. Octavo Mandamiento fue la segunda teleserie que hice en México con Argos también. Argos fue los productores de ¿cómo se llama? De Las Aparicio, que fue la primera, como te comenté anteriormente, la primera que hice. Mm. Y hay una historia bien bonita detrás de mi trabajo ahí en Octavo Mandamiento. Yo hice muy buena relación con la productora, Anacela Urquídez, a cual le mando un gran saludo y siempre agradecido y la amo y la adoro porque es mi amiga, hoy por hoy es amiga, una gran amiga. Pero en aquel momento obviamente me acababa de conocer Las Aparicio y yo recuerdo que pasaron unos meses cuando se acabó Las Aparicio, y yo fui a la oficina y le dije, oye, sé que vas a producir otra producción próximamente, estoy aquí porque necesitaba trabajar, ya tenía ya varios meses sin trabajar. Sí. Y entonces me dijo, no, Néstor, para ti no tengo en este momento ningún personaje que tenga, ¿sabes? Que sea para ti, por tus cualidades, lo que sea, físicas y demás. Y como a la semana me llama y me dice, me llama a su oficina, ven para acá inmediatamente. Cuando yo llego, que venía del gimnasio, estoy en el gimnasio, no importa, ven para acá que el director, te quiero presentar al director de la teleserie que voy a hacer. Cuando voy y me presento, ella me dice, trata de hablar lo más mexicano porque estamos buscando un mexicano. Y el director conoce, de hecho, trabajó en Puerto Rico y tiene muy buena relación con puertorriqueños. Y cuando llegué a otras puertorriqueños, me dijo, no, los puertorriqueños hablan diferente a nosotros. Y este personaje, entonces, para que él se convenza, háblale lo más. Y yo recuerdo que cuando entré, empiezo a hablar con él, él me dice, pero tú no pareces puertorriqueño. Y le dije, ¿tú quieres que te hable? ¿Cómo tú quieres que te hable? Dime. Y empecé a hablar de puertorriqueño y me dice, ahora sí eres puertorriqueño, yo amo a los puertorriqueños, no sé qué. Y ahí habla con otro compañero, amigo de nosotros, un luminotécnico, un sonidista, Toño Betancourt, y le dice, oye, tengo aquí a un actor que se llama Néstor Rodulfo, tú lo conoces, y Toño, pues, aparentemente le habló muy bien de mí, y él engancha y me dice, tienes trabajo, empiezas a grabar tal día, y le dije, espérate, tú me estás dando trabajo porque Toño Betancourt me conoce, y me dice, no, porque me encantan los puertorriqueños y tienes un acento que yo necesito para la serie, porque no es ni mexicano ni puertorriqueño. El tipo tenía, el personaje vivía en Nueva York, era un mexicano que vivió en Nueva York por 10 años, o sea que podía manejarse lo que era un acento extraño para los mexicanos, que era lo que yo manejaba en aquel momento. Apenas tenía un año y medio yo de vivir en México. Y entonces hice una gran amistad con este director, José Luis García Gras. Y el personaje fue un personaje hermoso, que te digo que me llenó de grandes experiencias. Me hizo conocer gente que hoy por hoy las considero mi familia, como Tamara Mazarraza, Eric Kaiser, que ya lo había conocido de Las Aparicio, pero creo que aquí fue que amarré nuestra amistad. Y así muchos otros compañeros, hoy por hoy tengo una gran amistad con ellos y siempre que voy a México, ahora que ya no estoy viviendo allá, pero en el momento que vivía, pues compartíamos todo el tiempo juntos. Y ahora, pues, siempre que voy, pues nos vemos porque lo necesitamos. Así que para mí, la de Octavo Mandamiento, una excelente experiencia. Vamos a verlo, señor director. Esta semana están con nosotros Sara Maldonado y Néstor Rodulfo. Ellos son dos de los protagonistas del Octavo Mandamiento, una serie que pueden ver en Día TV. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por estar aquí y vamos a celebrar que Día TV está presentando el Octavo Mandamiento. ¿Qué me pueden contar de esta teleserie? Yo en lo personal me siento muy contenta, yo creo que Néstor también, de que esta gran teleserie que hicimos en México hace casi un año, sí, claro. Pues el público de Colombia y de otros países de Sudamérica lo puedan ver. Yo creo que es un producto de mucha calidad, mucha que disfrutamos calidad. Mucho. Los gringos mataron a Bin Laden. ¿Qué? No, no está confirmado. Parece que Obama va a hablar en cualquier momento. De confirmarse la muerte de Osama Bin Laden, significaría el final de una búsqueda infructuosa de casi 10 años por parte del gobierno estadounidense.
Y hablando de la historia, ¿de qué trata? ¿Qué nos pueden adelantar? El octavo mandamiento toca varios temas, entre ellos pues el tema del periodismo, ¿no? De cómo se maneja el periodismo y cómo se maneja un periódico pequeño dentro de la ciudad. Toca el tema, bueno, pues el tema del amor que en toda historia tiene que lo tocamos. Estar. Pero es una teleserie llena de mucha acción. Néstor, tú tenías ahí el pelo como rizado, ¿verdad? Si es que se me riza, se me lacia. Se lo pone como yo. Dependiendo, yo creo que también del clima. Dependiendo del carácter con que se levante. Es que tú tienes el parecido de Diego ahora. ¿Tú crees? Este sí, increíble. Son dos gotas de agua. En serio te lo digo, tienes muy parecido mucho a tu hijo y de verdad que mira, me están llamando por aquí, gente, no me llamen, mira, está sonando el teléfono, no puedo contestar ahora, no sé qué pregunta. Mira, hay una preguntita por aquí, Reinaldo, discúlpame, esto es para ti que te están preguntando, Reinaldo Álvarez, dice por aquí rapidito, Néstor, ¿te tomó tiempo aprender el acento mexicano? Buena pregunta, sí, bastante tiempo. Te diría yo que de casi dos años y medio, para poder lograr hacerlo perfectamente bien, que la gente pensara que era mexicano. Sí, dominarlo. Dominarlo a la perfección, con los modismos, con todo. Mira, yo me montaba en los taxis y me ponía a hablar con los taxistas. Entonces me decían, ¿de qué parte usted es, señor? ¿De dónde es, señor? Y yo decía, me cacho, no, todavía nada. De momento me dijeron, ¿de qué parte de México usted es? Que entonces pensaba que era mexicano, pero no sabían de qué parte era. Yo quería hablar como la ciudad, porque casi todos los personajes eran de la ciudad, a menos que te especificaran que era diferente, y uno buscaba un coach para hablar como en Amar a Muerte, que era un norteño, y allí busqué un coach para hablar como norteño. Pero yo quería dominar el acento que era de la ciudad. Recuerdo que como a los dos años y pico, que yo seguía, porque yo continuaba hablando mexicano todo el tiempo, hablando mexicano sin parar, porque si me ponía a cambiarlo a puertorriqueño, se me hacía un desmadre en la mente y en la boca y todo. Sí, hasta hablándolo conmigo, era como que... Sí, yo le decía, papi, mira, aguántame, porque pues tengo que hacerlo. Y entonces, para crear la costumbre y ya que fluyera solo, no estar pensando en eso, quitarme eso de la mente, ¿no? Al hablar. Y cuando logré que un taxista me dijera, ay, pues usted que... Yo le dije, no, yo soy puertorriqueño. Usted es puertorriqueño, tú eres mexicano. No lo puedo creer. Y dije, ay, mira, ya lo logré por aquí. Porque era con él lo que me probaba yo. Era mi vara de medir eso. Te quiero preguntar, de todo lo que tú has hecho en tu carrera, Néstor, y actuar en diferentes lugares y diferentes proyectos, me imagino que la parte difícil en lo personal es apartarte un poquito de la vida de Diego, de tu familia, para poder hacer producciones, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte difícil de tu carrera. No, muchacho, me iba más feliz que... Mentira, estoy bromeando. Oye, yo estoy tratando de hacer. No, pues sí, realmente sí, estar alejado de la familia, no solamente de Diego, claro, Diego es mi hijo, pero también está mi madre, está mi sobrino. Fueron muchas cosas que me perdí por estar alejado, pero al mismo tiempo, es como siempre he dicho a Diego, y yo también lo menciono, cuando uno desea hacer algo, también en la carrera, hay sacrificios que uno tiene que hacer, ¿no? Y uno tiene que poner las cosas en una balanza. Yo también entendía que se me iba a hacer mucho más difícil poder tenerlo a él en un buen colegio acá, poder cumplir con otras responsabilidades económicas, tanto con la mamá, conmigo, con todo, ¿no? Con la vida que uno lleva acá en Puerto Rico. Y yo también siempre quise internacionalizar mi carrera, probarme a mí que yo podía llegar a codearme, ¿no? Con gente de que estaba trabajando internacionalmente, sin menospreciar nada de lo que se hace aquí, al contrario. Pero sí, México es un lugar donde van argentinos, donde van chilenos, donde van colombianos, donde van mexicanos, van españoles, van todos lados. Entonces estamos ahí, vamos a decirle, como un Hollywood latino, le gusta el que no le guste. Claro. Es así. Y de verdad, pues allí está Netflix, allí está Prime Video, allí está, ¿sabes? Amazon, están todas las casas productoras que están produciendo a nivel latinoamericano para el mundo. Y yo, pero la verdad, eso también yo quería lograrlo, y también es una forma de también enseñarle a Diego, decirle, mira, cuando uno se propone algo, uno quiere algo, él no está
está en segundo lugar. Uno tiene que ir por eso. Claro, claro. Mira, Néstor, piedras en el camino, es así, pero hay que uno luchar por lo que uno quiere hacer. Mira, Diego, Néstor, aquí hay un mensaje que te prometo, te juro que me lo están enviando aquí en privado. Me dice la persona, perdóneme que lo estoy leyendo, no vaya a ser un comentario fuera de lugar al aire. Saludo, Roberto, favor de poner, no pongas este mensaje, no lo estoy ponchando al aire, pero quiero decirle algo a Diego, ¿ok? Dile a Diego, por favor, pregúntale cómo se siente él ser guapo. Esa es la pregunta. Me lo están preguntando por aquí, si la quieres contestar. Pues, pregúntale a él. Él me creó a mí, él sabe. Él tiene... La guapura, eso depende de los ojos con que se miren. Así que... Mira, ella es de México, nos están viendo de México. Les saludo a los amigos allá en México, qué lindo que se estén conectando. Muchas gracias. Gracias, y me dijo que no podía decir el nombre, así que no hay ningún problema. Hay un mensaje por aquí rapidito de Cintia J. Reyes. Dice, saludos. Gracias. Saludos, Cintia. Un abrazo. Gracias a la gente linda. Esto está lleno de mensajes. Estoy tratando de poncharlos todos, pero no. El programa es de 2 horas. El programa no es de 4 horas. Así que no puedo hacer mucho por ustedes. Ahí vamos a ver rapidito, Néstor. Estoy saltando los videos. Vamos a ver Érase una vez, que es lo que estás promocionando actualmente. Lo vamos a poner lo primero y me gustaría que lo comentaras. Ok. Érase una vez. Viene y me dicen, tráeme la muchachita esa que vive allí. No ni sabía a quién se le iban a quitar. Pero yo sí sabía. You did not foresee an angry husband when you executed your plan? Señores, desde la huelga no pico yo a nadie, machacos. Saludos, estamos al aire. Te voy a morir esta vez porque voy a hacer una cosa por acá. No me haga calentarme. You're probably wondering what I'm doing here. You here to be my wife? ¿Se sabe algo de mi nena? Está bien y ya viene en camino. Ya pronto la tendremos corriendo por aquí. Under my hand, we can turn Cain into gold. Cuéntame de esa película, Néstor. Pues Érase una vez en el Caribe. Érase una vez en el Caribe está dirigida por Ray Figueroa. Es dirigida y escrita por Ray. Es una película de amor en un entorno histórico.
se desarrolla en los años 30, cuando la caña, la depresión que se vivió con la caña, unos años muy duros para los puertorriqueños, sobre todo para el puertorriqueño trabajador de la caña, y estaban viviendo la transición de los españoles a los gringos. Habían pasado ya varios años, pero era lo mismo con otro nombre, porque los abusos continuaron, nunca hubo una mejoría para los trabajadores en aquel tiempo, independientemente fuesen gringos o fuesen españoles los que estuvieran acá colonizando. Uh-huh. Y la historia trata sobre esta pareja que le roban a su mujer, a él, y él pues se encarga de ir a recuperarla. Y ese trayecto de él yendo a recuperar a su esposa, pues te va mostrando muchas de las cosas que se vivían aquí en Puerto Rico, ¿no? De las condiciones y de la gente, que cómo se comportaba, cómo vivía. En mi caso, pues hago un personaje que es Correa. Ah, perdóname, tengo que decir, Raí hizo una cosa bien interesante, que fue hacer una similitud entre el puertorriqueño, el jíbaro puertorriqueño y su machete, con un samurái y su sable, ¿no? Es toda una película también de acción, tiene muchas peleas, tiene pues, mucha sangre. Sí. Y esa también toca el tema de lo que era la palabra del hombre en aquella época, ¿no? Que los hombres hablaban de palabra y eran de palabra, y el hombre que rompía su palabra, pues tenía que tenerse las consecuencias, y casi siempre las consecuencias eran varios machetazos. Entonces, creo que a mí desde que Ray me presentó el guión, fueron 3 años antes de filmar la película, que después de eso siguió haciéndole muchos arreglos, ¿no? Porque así como se escribe un guión, de hecho él estuvo 10 años escribiéndolo. Pero 3 años antes de filmarlo me presentó el guión, y yo desde que leí ese guión yo me enamoré de esa historia. Él tiene la capacidad de escribir que al lector te transporta a los lugares donde él te está narrando. Es increíble como yo me transportaba a cada lugar. Claro que la realidad que él filmó tenía otra visión, ¿no? Pero es bien lindo cuando tú lees un guión y te puede transportar de esa manera a los lugares que te está llevando el escritor. Y yo me enamoré del personaje, me enamoré de la historia, me enamoré del personaje que me estaba ofreciendo. Y le agradezco muchísimo que haya tenido la visión de verme a mí en ese personaje, porque como te expliqué ahorita, ha sido uno de los personajes más retantes para mí. Y la verdad es que estoy bien emocionado con el estreno, porque aparte de todo esto que está hablado de Ray, cada departamento ha hecho un trabajo impresionante, los de arte, un trabajo pero wow, excepcional, el sonido igual, la fotografía de Willy increíble, que Willy es uno de nuestros mejores directores de fotografía. Te digo, todo el departamento de maquillaje, el departamento de peinado, todo, aparte de talentosísimo, gente con mucho amor que hace su trabajo con mucho amor, y eso se nota, lo van a notar en la película, porque cuando uno trabaja de esa manera y tiene el talento y trabaja de esa manera con un grupo tan bueno, todo fluye, todo florece, vamos a decirlo de esta manera, todo florece maravillosamente, y eso creo que es lo que se creó en Érase una vez en el Caribe. Todo puertorriqueño se va a sentir identificado, a los jóvenes que no conocen, o más bien que conocen muy levemente esa parte de nuestra historia, les va a fascinar porque van a saber de dónde vinieron sus bisabuelos, sus tatarabuelos, wow, que es lo que vivieron. ¿Sí me entiende? No todo el mundo, no todo fue color de rosa en Puerto Rico, como Néstor, mucho que hay ahora. Llegaste a sufrir muchos cambios físicos para trabajar esta película, ¿verdad? Bajé 30 libras, Wow. Yo le adopté al personaje una voz, porque el personaje padece de tuberculosis, aparte fumador de tabaco empedernido, y dentro de mi investigación, una de las cosas que se le va afectando es la voz a este tipo de enfermos. Asumí una postura que yo hice a través de un estudio actoral, que se hace una técnica que es estudiando los animales, y tú vas cogiendo características de unos animales y los vas poniendo en tu personaje. Entonces, pues, por ahí trabajas una técnica con esas características, y la verdad que fue, te digo, un reto impresionante y muy rico de trabajar. Fueron 30 duras. Pero ven acá, pero tú aumentas libras con mucha facilidad según las rebajas.
Para aumentarla me cuesta un poco, me cuesta más, pero tampoco es así de que si me descuido. Bueno, fíjate, ahora mismo llevo como 6 meses que no voy al gimnasio ni corro ni nada. Y creo que no he engordado para lo que tendría que haber engordado. Pero para rebajar, yo rebajé en 2 meses, fíjate. Claro, lo hice bajo una supervisión de una nutricionista. Y me hizo la dieta. Y claro, entonces pues dejé de ir al gimnasio, pero lo que hice fue correr. Porrata, la chica se llama Porrata, que fue quien me ayudó con la dieta. Néstor, te voy a hacer una pregunta que siempre la hago yo nada más, porque a veces los presentadores o entrevistadores no hacen estos tipos de preguntas. Pero ustedes los actores, cuando hacen personajes que tienen que recurrir a cambios físicos, hacer sacrificio, ¿ustedes como actores cobran por ese sacrificio que hacen adicional? No. No se cobra adicional. Uno cuando hace la negociación, no hace la negociación ya completa. Ya tú... Creo que, mira, es que también depende. Si hay unas exigencias del director y de producción, ya esa es otra negociación. En mi caso, en esta película no hubo esa exigencia. Esas fueron cosas que yo se las propuse al director, que de hecho Rey me dijo, sí, pero no rebajes tanto. Y yo como quiera, sí, seguí. Wow. A mí me parecía que sí, el personaje era así. Y Ray pues me apoyó, pero Ray no me lo exigió. Yo encuentro, a lo mejor si me lo hubiese exigido, pues uno lo negocia. Me está exigiendo las cosas, pues sí, claro. Pero pues no, en otras ocasiones, en este proyecto no, pero en otros proyectos que yo he tenido, según cómo te hagan, pues si me tengo que mudar, si tengo que estar tal cosa, pues uno va a hacer una negociación. Sí. Claro. Quiero hacer una pregunta a Diego. Hay un mensaje de Wanda Vélez. Dice, saludos Néstor y Diego. Felicidades, los queremos. Ay, mi saludo a mi querida Wanda. Wanda es la tía de Yasmín, una gran amiga mía. También. Saludos a Wanda. Diego, Néstor, yo les quiero preguntar, ¿ustedes como actores cobran regalías por los proyectos? Aquí en Puerto Rico, regalías, aquí en Puerto Rico no, aquí en Puerto Rico no, en México sí yo cobro regalías. Ok. En México está la ANDI, que es la Asociación Nacional de Intérpretes, que es la que se encarga de cobrarnos las regalías cuando se presenta el proyecto, ya sea en otro país o se repite en el mismo México, se repite, pues te pagan regalías. En Estados Unidos, yo estoy con ¿cómo se llama? Con SAC, que sí, las películas que he hecho para Estados Unidos sí también me dan regalías, pero las producciones de Puerto Rico no pagan regalías. Antes de pasarte un videito, Néstor, de tu carrera, le quiero preguntar a Diego. Diego, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Fue de Menudo, tu primer proyecto? Sí, mi primer trabajo fue de Menudo. Yo le digo a él que es un chico muy afortunado. No todo el mundo empieza un proyecto, una serie tan grande de protagonista y con la oportunidad de viajar a otro país, conocer también a muchas otras personas, pero muchos compañeros. Imagínate. Y no manches, arrancaste con el pie derecho, pero no siempre es así, porque hay muchos actores que hemos tenido que ir paso a paso. Por eso me da mucho gusto que esté haciendo teatro en 15, que haya tomado un taller ahora con este Corillo Eventos, que es ¿cómo se llama? La presidenta de Wanda Sáez y Lina Torres, que lo están llevando a un proceso de lo que es el teatro, lo que hemos hecho todo, el teatro primero y luego, que no está mal, está bien, perfecto, Dios se lo bendiga, pero claro, hay que ser agradecido y privilegiado. Qué privilegiado por eso. No, yo lo soy. Claro. Diego, yo te voy a hablar ahorita de una pregunta referente a un proyecto que ustedes hacen, un podcast, Supernova Things. Antes de que tú me expliques sobre eso, hay una foto, señor director, déjame si me lo puedes punchar al aire. Sí. Tú eres famoso hasta la compañía de Claro en los teléfonos. Sí, eso es una publicidad que hicimos para Claro, que además de foto también se hizo un video y eso se grabó para Navidad. Sí, una muy bonita. Fue algo nuevo para mí. Diego, te puedo preguntar, ¿las compañías cuando ustedes hacen publicidad le dan a ustedes productos de la compañía? Bueno. Lo que pasa es que eso fue un comercial, eso no fue como que te lo pagaron en el, sí, en el programa. Sí, no, eso era más, y claro, es más pues de internet.
como que no hay, okay. Es claro, hay un objeto un objeto claro. Pero sí he tenido de afeitar, me han regalado como que el bote de afeitarse, de pasta de dientes, me han regalado una pasta de dientes, pero sí, claro, era como es internet, pero me van a regalar. Diego, Supernova Things. Vamos a ver la foto, señor director, para que Diego me pueda comentar sobre eso. Cuéntame ahí. Pues Supernova, los Supernova eran un grupo ya formado en el 2018 que duraron como hasta el 2021, dirigido por su creador original, que fue Jay Pagan, que sale ahí de Camisa Blanca. Okay. Y nada, el grupo duró como hasta el 2020, pero el Jay Pagan quería pues seguir esa idea de todavía tener un grupo de jóvenes, porque ya claro, ellos ya tenían 20, 21 años, y él quería jóvenes que pues siguieran ese mismo camino de las redes sociales, de YouTube, y nada, él se contacta con Cheo, ¿verdad?, para buscar a jóvenes. Y ahí me llamó a mí, llamó a Sensei y Alejandro. Perdóname, Diego, cuando dices Cheo, te estás hablando Cheo Vidal. Cheo Vidal, sí. Tenía que gran amigo, un gran abrazo. Cheo Vidal es uno de sus profesores de teatro. Sí, es que es muy, muy cercano a mí, honestamente, Cheo Vidal es muy profesional. Que todo el mundo lo conoce. Cheo Vidal es muy profesional. Para sí, lo conozco, un gran amigo y lo aprecio muchísimo. Saludos a Cheito. Ahorita estaba conectado por ahí, no sé si se fue, pero está por ahí. Vi un mensaje de él. Gracias, Cheito. Vamos a ver otro video. Estoy pasando el video salteado. Néstor, ¿a ti te llegó a dar COVID? Me dio COVID, sí. Un 24 de diciembre. Y a Diego nunca le dio, ¿verdad? A mí no me ha dado. A mí se me pegó ensayando la película Eres una vez en Clarín. Wow. Un compañero actor, cuando estábamos ensayando, se le pegó, entonces se me pegó a mí el 24, que tuvimos la fiesta aquí de Navidad, que vinieron todos estos. El día 26, que fue el lunes, hicimos la prueba, nos hicimos la prueba y yo había ya tenido los síntomas, pero yo nada más que duré un día, gracias a Dios. Lo que pasa es que después nos dijeron que tenemos que estar encerrados cierta cantidad de tiempo para no seguir ¿cómo se llama?, pegándole a otras personas, y yo me tuve que ir, me fui a Isabela, que yo tenía un apartamento por allá, y despedí el año solo. por el bendito COVID. Néstor, la película Panamá. Ajá. La película de Panamá que... es una película que se filma en Puerto Rico a finales del 20, ¿sabes? Cuando se acaba la pandemia, cuando empezó a surgir ya el trabajo, que empezaron a abrirse los trabajos después de la pandemia, se filma en diciembre. Y fue, compartí créditos ahí con Mel Gibson, con Cole Hauser. Wow. Sí, la verdad que fue una experiencia bien chévere, porque pues, así hice el antagonista de la película. Un personaje bien bueno, dirigido por Mark Neeldain, que es un gran director también. Así que, y estaba acabando la pandemia, del encierro de la pandemia, o sea, yo me sentí tan y tan agradecido y tan bendecido de poder empezar a trabajar inmediatamente. Se estaban abriendo las puertas para, sobre todo en nuestro ambiente, que fue bien duro. Lo dice y no lo sabe. Vamos a ver un cortito rapidito de la película Panamá. Let me tell you, there's nothing more rock and roll than taking out the bad guys for the red, white and blue. Panama's about to explode. Welcome to the jungle! This is where I come in to clean it up. Last time you were in the field? A long time ago. I'm rusty. Make sure you hit him in the head. I was talking to myself. Make sure you break his neck. After you stick. Boxes. Boxes. If there's ever a guy needed for a tough job, this was him, Becker. He might go rogue, and I don't want that blood on my hands. There are some friends of Uncle Sam looking for creative ways to fund Contras. The first order of business, buy a chopper. Contras want the chopper in return. They'll give us weaponry and intel. So question for you. Is that legal? Sure. I have a 95.
Let's talk about a helicopter, shall we? Later. Panama has lots to offer a man like you. Just settle in. Enjoy yourself. Get rid of him and anyone close to him. Who sent you for me? I'm gonna make you suffer. It seems killing Señor Becker just makes him more angry. Nice. Boxes, boxes. I cannot fit in the boxes. Néstor, ahí te mataron en la película. ¿Perdón? Ahí te mataron en la película, ¿o no? No. No, esta película trata sobre cuando la invasión norteamericana en Panamá, en 1988, cuando Noriega, ¿no? Y Noriega tenía uno de sus coroneles, era el personaje que estaba interpretando, que sí existió de verdad. No se mata el personaje de la película porque realmente el personaje muere en la cárcel, lo matan en la cárcel. Una vez lo meten preso, el tipo era tan y tan malo que le mataron a un nieto, secuestraron a un nieto que tenía como 3 años y se lo mataron y se lo mandaron a la cárcel. Ay. Sí, era un tipo bien bastante maluco. Pero no moría hasta después de la cárcel y como la película no trata sobre la vida de él, pues se queda vivo. Pero sí presentan lo cruel que este personaje fue. Néstor, yo te quiero preguntar, el personaje de Charlie, de la película Sube a mi moto, ¿a ti te dieron un personaje adicional o te dijeron vas a ser otro personaje de los de Menudo? ¿Y por qué escogieron específicamente darte el personaje a ti de Charlie? Pues cuando a mí me dijeron que iba a ser de Charlie, no fue una sorpresa para mi mamá, no fue una sorpresa para mi papá, no fue una sorpresa para Yemín, que fue la que me ayudó a hacer el casting, porque ya me habían dicho como que de un parecido con Charlie y yo realmente pues no conocía en ese momento quién era Charlie. Así que siempre, y cuando hablé con los directores, ¿verdad? Me habían dicho, no, honestamente, tú eres Charlie, como que tienes lo mismo, las mismas facetas y facciones. Y sí, como que los parecidos, y yo, bueno, tienes razón, no me parezco a otro Menudo. Sí, tienes un trasunto a Charlie. Si cuando yo vaya a entrevistar a Charlie, me gustaría que ese día, si tienes la disponibilidad, entraras en el programa, porque yo quiero hacer una comparación contigo y Charlie en vivo. Y me estoy cuadrando eso con Charlie y me gustaría que estuvieras, claro, si tienen la disponibilidad, la fecha te lo haré saber más adelante. Vamos a ver un cortito de la historia de Menudo para que Diego me comente sobre una pregunta que le quiero hacer. Ahí está. Ya la hicimos para Noche de Gala, así que para el disco debería ser fácil. Su bigote, cállate, ya estamos listos. Chiquitita, dime por qué. En tus ojos hay... Nesty, la verdad es que esta canción a ti no te va. Pero vamos a tratar con tu hermano. Chiquitita, dime por qué. Para cuando salga el disco, Nesty va a estar muy grande. Tampoco le voy a dar al próximo hit de Menudo, no, que no va a estar. ¿Anuncio? ¿De qué? A convocatoria de audiciones. Tengo que cambiar a Nesty. Tú sabes que estás creciendo, Beta. Lo sé, pero trato de evitarlo. Lástima que estamos en Puerto Rico. Si no, fuéramos mucho más famosos. Estaba pensando que me gustaría que para la próxima coreografía me mostraras los pasos que me hablaste. Yo estoy segura que tus pasos son los de ahora, los de las discotecas. Nosotros estamos preparando nuestro próximo disco y nuestro próximo tour. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Aparte de nada. Una vez pasan por esa puerta, la música se queda afuera. Aquí todos son iguales, no importa si siguen o no en Menudo. Ustedes saben cómo funciona esto. Pero si estamos empezando y no está yendo bien. Yo creo que deberíamos dejar Menudo como está. Si queremos que esto vuele, tenemos que cambiar. Diego, te quiero preguntar, ¿por qué hay varias etapas de la película de Menudo? ¿Tú entras en la última etapa? No, yo entro acabándose la segunda para empezar la tercera generación. Ok. ¿Cuántas canciones llegaste a interpretar en la película? Wow. Bueno, me aprendí como 7, 8 coreografías, diferentes bailes.
y me tuve que aprender como esas mismas canciones, realmente, claro. Fue un proceso bastante difícil, pero divertido al mismo. ¿Nunca te has dado, nunca has tenido el interés de cantar, de ser cantante o pertenecer a un grupo juvenil? Realmente no. Como que a mí me lo habían comentado, pero no así en serio de que, porque yo realmente no me considero que tengo una voz de cantante, ¿verdad? No nací con esa suerte, pero me lo han comentado y yo siempre no le veo ese, no tengo esa chispa de interés para cantar, pero sí, obviamente. Tengo que reconocer que cuando vi el grupo que te hablé ahorita, pensé que ya tú estabas en ese grupo y formaban diferentes proyectos entre ellos haciendo conciertos. Siempre creí eso, pero cuando vi la historia del grupo que tú estabas, pues no era así. Ustedes lo que hacían era podcast. Sí. Sí, habla de lo de Supernova, ¿no? Sí, eso correcto, era correcto. Haciendo entrevistas y hablando entre nosotros. Vamos a ver un video de Decisiones de Adicción, donde participó Néstor Rodulfo, para que nos comente. Adelante, señor director. Bueno, tan pronto lleguen las gráficas, las grabamos en un CD y las incluimos en la presentación. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Te noto distraído. ¿Todo bien con Fabiana? Sí, bien. Todo está bien. Tú sabes que yo adoro a mi mujer, tú lo sabes. Yo no sé lo que le está pasando últimamente. Ahora le ha dado con que quiere que trabajar. ¿Trabajar? ¿Pero para qué ella quiere trabajar? ¿Que se vaya a un spa o a un gimnasio? Buenos días. Gracias, Sara. Mira, que haga como Sara. No le duele nada. Exacto, eso es lo que digo yo. En esto, siempre que veo las películas tuyas, que me las disfruto, siempre hay un tema que tiene que ver con mujeres y amorío. Pues mira, ese fue el primer decisión que protagonicé. Y de hecho, también fue el primer decisión que fue escrito por una puertorriqueña, Flora Pérez Garay. Así que ese decisiones tiene, encierra cosas muy bonitas. Sí, yo llegaba de España, estaba filmando la serie del Che, cuando llegué, que Gary Holmes me dice, oye, te andan buscando de Telemundo, te quieren ver, me reuní con Miguel Baroni. Wow. Sí, y Miguel Baroni entonces pues me propuso el protagonizar la serie, que recuerdo que me dijo, y es la primera serie que escribe una puertorriqueña, de pluma de una puertorriqueña, que es Flora Pérez Garay, pues con más ganas lo quiero hacer. Néstor, perdóname que te interrumpa, pero yo tengo una pregunta que la tengo aquí, estaba loco por hacértela. La pregunta es, ¿a qué tú le atribuyes que no se están haciendo novelas en Puerto Rico? Ay, yo no te sabría decir, porque honestamente hubo una época que aquí se coproducía con México, se hacían aquí producciones netamente puertorriqueñas también. No sé si es el costo, yo creo que más bien costo, me imagino yo, que será que ahora mismo salen muy costosas y como también en los canales prefieren comprar una lata, te sale mucho más barato comprar una lata que producir una novela. Claro. Ven acá, si a ti te llaman para Turquía, que están surgiendo muchas producciones en Turquía, ¿irías? Ahí tengo la maleta hecha de hace rato. ¿Para ir para Turquía? Claro que me voy para Turquía. Yo me voy donde ya trabajo. No, pero sí, pero es para. Ok, entiendo. Pero la pregunta sería: ¿irías a Turquía si tuvieses un contrato? ¿Irías? Pues, porque hay algunas. Pero honestamente, y no sé lo que está sucediendo. Está sucediendo algo en Turquía ahorita mismo que es que realmente, perdona mi ignorancia, pero no conozco de las noticias que estén sucediendo en Turquía ahora mismo. Es que hay muchas novelas que está viendo local. Producciones turcas, sí, sé que hay muchísimas ahorita y bueno, son las que se están viendo aquí dobladas y todo ese rollo. Por lo mismo, porque le sale más barata y aparte están muy bien producidas. La película Florencia, perdóname el inglés mío, Florencia de muerte, ¿verdad? No recuerda eso, Florencia o Florencio. Vamos a verlo, señor director.
Todo bien, patrón. La vida sigue su curso, ¿verdad, Lionel? Y no podemos hacer nada para detenerla. Le traigo su anís. Ese se llama Fortuna, la serie. Participaste en esa, ¿verdad? Fortuna, sí. Esa fue la tercera producción de Argos en la cual yo estuve. También con un personaje coprotagónico ahí. Es que estoy poniendo los títulos mal, parece, porque así aparece en el YouTube y no sé que alguien lo está poniendo mal los títulos. Yo... Fortuna, la serie, sí. Fortuna. Ok. Vamos a ver rapidito, ya nos quedan más que 9 minutos de programa. No quiero aprovechar a Diego porque la gente me pelea que porque no le he preguntado mucho a Diego, pero también he tratado de variar la entrevista y por el tiempo también. Vamos a ver rapidito, déjame ver qué tengo por aquí que pueda reseñar. Nos vamos a poner Amar a Muerte, vamos a poner eso, ahí está. La vida me ha dado muchos regalos y uno de ellos es una mujer que deba honrar siendo mi esposa. Lo que acaba de unir Dios, que no lo separe el hombre o la muerte. Lo arruinaste todo, ese no era nuestro plan. Para los antiguos mexicanos, después de la muerte, ellos creían que venía una metamorfosis. Pero ¿por qué adoraban a la muerte? Transmigrado es diferente al reencarnado. El transmigrado pues aparece en un cuerpo ya muerto. Cuéntame ahí, Néstor. Amar a Muerte, fue una novela súper exitosísima en México y en 58 países, tanto Latinoamérica como Europa. El personaje se llamaba Alacrán, el que yo interpreté, era un narcotraficante norteño mexicano, bien, pero de estos que te hablan de esta manera, bien, como dicen, bien golpeado. Y la verdad que fue muy divertido. Fue muy divertida esa telenovela y el personaje también estuvo muy divertido porque también me llevó al reto de poder lograr el acento, la actitud de los norteños, que son diferentes a la gente del DF. De hecho, yo recuerdo que en una entrevista en Televisa, que era un live también como este, la gente empezó a escribirme del norte, oye, güey, que vente a un asado aquí a mi casa. Y yo, ay, gracias, pero yo soy, y cuando empecé a hablar con el acento puertorriqueño, me decía, que tú no eres... Que tú eres norteño, ¿cómo va a ser? No puede ser, y fue bien gracioso y al mismo tiempo fue así de, wow, pues sí le llegué a este público que realmente son muy exigentes porque son muy, muy orgullosos de su raza y de su forma de hablar, que no les gusta que se burlen de ellos. Entonces yo no quería caer en eso, ¿sí me entiendes? Al contrario, quería que ellos se sintieran bien de que, y cuando se enteraron que era puertorriqueño, pues fue mucho más el acogimiento que tuve del público y sobre todo de esa parte de México. Fue bien bonito, Néstor, ¿verdad? Néstor, ¿te acostumbras mucho a verte tú mismo en YouTube y ver lo que has hecho? ¿O no te gusta ver? ¿No te gusta ver? ¿Cómo? Perdón. ¿No te gusta verte cuando tú ves lo que has hecho en YouTube? Sí, yo creo que uno siempre, como actor no se debe ver para criticarse y tratar de mejorar, ¿no? Yo sí, lo que sí, que siempre tengo una crítica. Siempre hay algo que no me gusta. Sí, lo critica, sí, eso pasa. Siempre pero claro, sí me gusta mi trabajo, obviamente. Quiero ver qué fue lo que se plasmó ahí. También recuerda que nosotros hacemos, como decir, la película era, filmamos muchas escenas, pero a lo mejor hicieron los cortes aquí y allá porque la historia se puede contar mejor de la forma en que el director ya lo está viendo una vez está montado.
que eso es muy válido. Entonces, ya cuando tú la ves, tú ves otra cosa, ¿no? De lo que realmente tú leíste o tú llegaste a filmar. Sí, a mí sí me gusta verme. No me gusta repetirme verme, pero... Yo me tengo que ver todos los días cuando voy a ver los programas y te juro que no me gusta verme. Te lo digo con toda la honestidad. Son muchos los programas y es difícil ponerse a uno autocriticarse, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que también tú te estás viendo a ti como persona. Yo estoy viendo, digo que los actores, me imagino, también están viendo su interpretación de otra persona. Entonces, claro, es como interesante ver, a ver cómo me veo, cómo logré ciertas cosas. Por eso te digo que siempre hay algo que yo digo, ahí no lo logré, no me gustó. Aunque la crítica de otra persona o del público haya sido positiva, que no siempre ha sido así, hay habido ocasiones en que no ha gustado, ¿verdad? El trabajo, como uno pensaba. Pero, pues, sí es diferente porque uno como, claro, uno está también cambiando, pues uno se ve y es interesante ver cómo hice el cambio. Diego, tú participas o practicas el soccer, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Y te gusta? Claro, es el deporte que he jugado toda mi vida y el deporte que seguiré jugando hasta que venga pierna. Pero sí, gracias a eso que le he vivido muchas bonitas experiencias, he viajado a Argentina, a México, wow, a Estados Unidos. Claro. Néstor, cuando tú eras joven, ¿practicaste también el soccer o no? No, yo del soccer no sé absolutamente nada. Sé tomarme la cerveza para verlo. ¿Y de dónde sacó Néstor ese amor, Diego, ese amor por el soccer? Porque de chiquito la mamá lo puso, yo también, tú sabes que Diego es bien, es curioso, yo sabía que él iba a practicar algún deporte, porque, y esto yo se lo di a un primo que se llama Campito, le dije, ven acá chico, porque una vez estábamos él y yo, Diego y yo tirando bolas, pero Diego me tiraba la bola de béisbol aquí, no era como los nenes que las tiran para allá, las tiran para acá, Diego me la tiraba directo al pecho y decía... Y yo le dije a mi primo, le dije, no, ven acá, no es porque yo sea el papá, porque siempre los papás dicen, wow, mi hijo es extraordinario. Y le dije, no, pero chécate tú. Y me dice, no, Néstor, si este chamaquito tira la bola directa. Yo hubiese querido que se fuera pelotero, pero él se fue por el fútbol, así que, porque yo por lo menos del béisbol sé un poquito, mucho más que el fútbol. Yo sí jugué básquetbol, eso sí. Jugué en algunos jugadores. Néstor, hay un mensaje de Luis Mercado. Dice, fuerte abrazo, Néstor, Rodolfo y Diego. Estamos muy orgullosos de sus grandes logros. Saludos desde Orlando, Florida. Sí, claro que sí. Mándale un gran saludo a Diego. Saludos, Luis. Nos están viendo de Orlando, Florida. Gracias. Y la gente de México que nos está viendo. Gracias. Gracias a toda la gente linda que sacan un ratito para conversar con nosotros. Néstor, vamos a ver un cortito. Ya nos quedan más que unos par de minutos nada más. Y quiero que me digan algo al final. No quiero abusar ya de su tiempo. Pero quiero que vean este cortito nada más de El Cimarrón. Néstor, esa película de Cimarrón es extraordinaria. Esa es una película, una serie o película de época. Película de, sí, de la época de los esclavos en Puerto Rico. También esa dirigida por Iván Darío Ortiz, el que dirigió Héroes de Otra Patria. Esa también tiene un elenco increíble y una historia bien bonita, la verdad.
una historia de amor, otra vez dentro de un entorno histórico muy doloroso para la raza negra en Puerto Rico en aquella época. Diego, Néstor, ya no estamos terminando. Janet Nieves, qué payasa profesional aquí en Puerto Rico, gracias por estar viéndonos. Ya estamos. Janet siempre ves el programa al final. Janet siempre, yo peleo mucho con ella, porque ella siempre está al final. Néstor, Amores que matan, Verdades y mentiras, El fuego en el alma, Hidalgo, La historia jamás contada, Macho, Peligro en tu mirada, Nales humanos, Guerrilla, Golpe fulminante, Chela argentino y Panamá, entre muchas otras producciones que tú has hecho en toda tu carrera. Te puedo preguntar rapidito, ¿cuál de todas esas producciones te ha costado lágrimas, sudor y sufrimiento? ¿Cuál de todas esas producciones me ha costado lágrimas? Ay, yo te diría que así ese sufrimiento ninguna, de verdad que no. Siempre, mira, siempre hubo sacrificios de amanecidas, trabajando y lugares incómodos para filmar, pero no te podría decir, a mí ninguna producción, yo te puedo decir, ay, odié esta producción, no quiero volver a saberlo. No, te digo, he sido muy afortunado. Néstor, Diego, me gustaría que primero uno y el otro, la cámara los va a punchar a ustedes solo para que le digan algo al público, lo que ustedes quieran decir ya en la parte final y algún consejo que les quieras dar a la gente que quiera hacer carrera como ustedes, como actor, como productor, como libretista, como director escénico, lo que ustedes quieran decir. Adelante, las cámaras son de ustedes. Primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares y contar un poquito de nuestra historia. Y a los que quieran, pues, hacerse actores o trabajar en el medio, en la industria, ya sea como directores, ya sea como vestuaristas, alumno técnico, lo que sea, directores de cámara, operadores de cámara. Es una carrera muy bonita, es una industria muy bonita, con sus altas y sus bajas. Es una carrera de resistencia, no de rapidez. Pero al final llena de mucha satisfacción. Así que yo sí les exhorto a que se eduquen, porque nada sale de la nada. Hay que educarse, hay que aprender y a saber también aprender de los que están ya y de los que conocen y saben. Pues, ¿verdad? Como dice mi papá, claro, yo estoy empezando, así que tengo la bendición de tener a mi papá como mi guía en esto, ya que si soy sincero, es una carrera que realmente, pues, tengo ganas de seguir. Claro, todavía con mis opciones, todavía soy joven, tengo un camino y tengo todavía opciones de carrera, lo que sea, pero actualmente estoy muy agradecido con lo que tengo. Espero seguir, ¿verdad? Y educarme, como dice mi papá, ya que tengo la oportunidad y el privilegio de tenerlo, con su experiencia y todo, y nada, es eso, como que edúquense y sepan lo que quieran hacer, aunque tengan, claro, tengan ese espacio para seguir imaginando y queriendo más. Gracias por esas lindas palabras, yo sé que la gente está muy emocionada. Néstor, tú llegaste a hacer hasta anuncios, hiciste anuncios de Cool Light, Splenda, Crystal Light, y Montendú, entre otras grandes producciones. También hiciste deporte, natación, ciclismo, béisbol, voleibol, basquetbol, motociclista, tenis, surfing, fútbol americano, running, boxeo, armas de fuego, deporte ecuestre y esgrima. Todo eso es lo que puedo manejar para en un personaje. Porque tengo más o menos las técnicas que conozco, pero no es que haya practicado todos esos deportes. Ok. ¿Qué destrezas uno tiene para que pueda utilizar en un personaje? Y esas son. De hecho, dentro de los comerciales quiero aprovechar para darle las gracias a Estelaris Optical en Luquillo, que mira, me dieron este regalito tan bonito de mis monturas, de mis nuevos lentes, que son unos IC Berlin, que son muy, muy cómodos. Y la atención que dan ellos, aparte que tienen un abanico inmenso de monturas, así que si quieren echarle un ojo a su página en Facebook o Instagram, se llama Estelaris Optical en Luquillo. Gracias. Ya lo saben.
Diego, rapidito, quiero decirles algo a ustedes. El público está muy contento. Me lo están haciendo saber también por el celular, en privado. Buena entrevista, me han dicho gracias a la gente linda de Puerto Rico, México, Nueva York, Florida, Filadelfia y en Ecuador también nos están viendo. Y también nos están viendo en ¿dónde? En Quito, Ecuador, por eso lo dije. Quito, Ecuador. Gracias a toda la gente linda que nos están viendo desde esta transmisión. Para mí fue un honor conversar con Néstor y con Diego. Ojalá que se repita cuando tengan alguna disponibilidad para hablar de los futuros proyectos. Néstor y Diego, ¿dónde los consiguen a ustedes? ¿En la página? ¿Cómo lo pueden conseguir para contrataciones? ¿Cómo pueden conseguirlos? Perdóname. Pues mi red principal que uso es Instagram, que me pueden conseguir como Diego.Rodulfo. También tengo Facebook, que me encuentran como Diego Rodulfo, pero la más que le presto más atención y donde pueden saber pues, más sobre mí, todo cómo me estoy moviendo, es en Instagram, como Diego.Rodulfo. ¿Y Néstor? Pues mira, yo sufrí la triste realidad de que me hackearon mi cuenta de Instagram. Así que volví a empezar y ahora soy Rodulfo Soy en Instagram. Pero pues aquí en Facebook, Néstor Rodulfo. Recuérdense a la chica, escribirles si es para saludarlos, si es para enamorarlos, no pierdan su tiempo. Nosotros tenemos novia, así que estamos comprometidos por ese lado. Fíjate que los defendí. Pero los saludos son bienvenidos y agradecidos. Seguro que sí. Néstor, Diego, no se vayan unos minutitos nada más porque me gustaría que veamos la foto video de Diego. Perdóname, Néstor, y nos despedimos hasta entonces en otro programa, en Hello, mi gente. Adelante, señor director. No se me vayan para que vean este final. Ahora que sí. Deja que el director tire la música porque la tira cuando él me diga. Lo tenemos, señor director. Me dice que sí. Todo va bien, no pierdas la calma.
Wow. Ahí hay fotos que yo ni me acordaba que había. Néstor, Diego, un placer. Nos vemos en otro momento. Gracias por acompañarnos en el Unido. Gracias, gente. La mejor es de las tardes. Buenas noches. Saludos. Gracias, Néstor, Diego. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Déjala. Yo se la enseño al amigo mío. Después te digo. No. El muerto adelante. Chico, estamos en Navidad. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú sabes? Hola, soy Elan Guerrero, interpreto al menudo. Roy Rosellón en la serie Súbete a mi moto. Hola, soy Ethan Schwartz y represento a Ricky Martin en la serie Súbete a mi moto. Mi nombre es Diego Rodolfo y hago de Charlie Mason en la serie Súbete a mi moto. Hola, soy Sensei Medina e interpreto a Ray Reyes en la serie Súbete a mi moto. Yo soy Pedro Emiliano e interpreto a Robbie Rosa en la serie Súbete a mi moto.